Tú, Javier, es tu molio, ¿eh? Es que, o sea, que, no. es que quería, quería hacer la gracia, como estás mirando no. fijamente a cámara, digo. O sea, Mi parte del trabajo <laughs> con esta intro iba a ser mirar exclusivamente a la cámara ya, no a ver, tío, quería, quería dejar el momento chistoso de tú haciendo así no, y, y todo silenciado. ¿Qué tal, gentuza? ¿Cómo estáis? <laughs> ¡Así vengo! ¡Así vengo! ¡Así vengo! ¡Así vengo! No, 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 no. Empezamos fuerte hoy, eh. Nada de lo dicho en este podcast por... Claro, vale, que, no, en serio, en serio. En serio. De la comunidad. Bueno, a ver, en mi podcast me toca presentar, como bien dice Fons, muy buenas a todos, ¿qué tal sí. estáis? Bienvenidos a un nuevo... al peor podcast de la historia, jamás visto en la humanidad. Y... dicen que ayer pasó algo, Juan Alfonso. una carrera de Fórmula 1 en este caso, una competición que nos agrada bastante, que en ocasiones no le dedicamos a comentarlo. Y... No, pero lo peor es y... que esta vez no hay ironía en, en mi... en mi frase. Como que no hay diferencia. A ver, bueno, a ver. Ah, claro, pasó. No, a veces... A, ver, que a veces decimos ayer a pasó vez... algo y nunca ha pasado nada, claro. No, a, a, claro, a veces decimos ayer pasó algo y es como una ironía porque hubo un carrón, pero no es el caso. Ayer no, directamente. Ah. Ayer es que directamente no pasó nada. Qué ácido, ¿eh? ¿Has visto? No, <laughs> hombre, si sí pasa algo así. A, no, a ver, yo, sí, no, yo, no, no, a ver. Te digo una cosa, hoy he hecho unos apuntes de casi 50 minutos y no pasó gran cosa. <risa> ya, <risa> luego, ya. Lo, lo he visto no y digo, pero bien. este. Digo, cuando he visto tu tuit digo, pero este de qué habla, tío. <laughs> A mí me pasa una cosa, y no sé por qué. Cuando pasan muchas cosas, me saturo. Y para hacer unos apuntes, al final duran 25 minutos porque es como que hablo de lo más evidente. Claro, y, y cuando no pasa nada, te vienes arriba. Cuando no pasa nada, me invento lo que podría haber pasado. Y entonces hago como un vídeo larguísimo. <laughs> o sea, es como... Empiezo a sacarle cosas, a las cosas normales le, saco, le, le saco dobles o triples lecturas. O sea, voy, voy dándole vueltas Claro, tú. Como no pasa nada, te pones a pensar en el Easy. En el Easy, ¿no? Permanentemente. Claro, no, y le saco más sentidos a las cosas de las que tienen, ¿sabes? No, yo, ya, ya. Sí, claro. ¿Y, y si este piloto pensó en tal, pero... Y a o sea, Modo, modo como... conspiranoico, vaya, o sea, si no, no tiene ningún exacto, tipo de sentido. Exacto, 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 exacto. Vale, la, car la carrera exacto, exacto, exacto. estuvo... Gracias a aquí por, la, por raro, espera, la espera La, espera, la espera, carrera estuvo. Espera, Javier, que creo que está otra vez la movida de que se ha puesto el micrófono, que no es bueno. En fin, esto es un cachón de Lo que eh, decía Sergio, gracias por la nada. suscripción mientras Fons arregla su micrófono. Pues yo te agradezco la suscripción, amigo, porque se agradece. En eh, Semana eh, de GP de Brasil, efectivamente, Sergio, Semana de GP de Brasil, ¿qué opinas de eso, Juan Alfonso? ¿Qué opinas de eso? ¿Mejor ahora? ¿Me eh, mejor pues, tú, Te escucho igual, la verdad, ¿para qué te voy a callar? Pues espérate, no entiendo por qué. Aquí. Un momento. El otro día tienes activado el. Ahora, ahora, ah, me escuchas ahora, mejor. Ahora, ahora. Claro, Hostias, ¿no han no repetido la jugada el año pasado, de... la de otro año pero pasado. No, es, no sé por qué no se quita por defecto, perdón, gente. Ya estamos, ya estamos. No, no, pa ya no pa pasa, de... no es horrible el sí. audio, eh, te lo digo de verdad. O sea, fíjate que yo ni me. Ni me, ya, me a ver, pero volvemos a la otro día. Me gasté 120 pavos en este puto micrófono, ¿sabes? Pues Sí, paga? sí, no, no, está bien, está bien. No, 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 no sí, sí. Pero que eso... O sea, literalmente este micrófono me tiene que acompañar hasta el día que me muera. Pero, ¿sabes? ¿por qué se te activa el audio de la cámara? Es lo que no entiendo. No lo sé, no lo sé. Discord cada vez, cada vez que lo uso me funciona peor. Ya, nah, eso es verdad, Discord es <risa> Terrible. <risa> es terrible. Mar marcas, Discord. No, te imaginas, que te imaginas patrocinar a Discord? Sería increíble, eh. Pero patrocinar a ah, de puta madre. De puta madre, eh. Entonces diríamos que es genial y que no falla nunca. No, seguiría haciendo que una cosa pues está roto. Quiero decir, disco, por favor, arreglen O sea, marcas me gustáis, pero no tanto, ¿no? Marcas me gustáis, pero joder, arreglar las cosas. Ya, ya, sí, sí, estoy de acuerdo. No vamos a engañar a esta buena gente que nos sigue y confía en nosotros, Javier. Estoy de acuerdo. Por cuatro perras, ¿no? Por cuarenta sí, pero por cuatro perras. ¿no? Ahí, ahí, poniendo por encima ¿no, señor. Hay una cantidad de dinero que evidentemente, pero claro, no claro. Se ha llegado. Javier, pues sí, amigo, fue. Ya digo, eh, tuvo poquitas cosas, pero si fuera coña, más allá de que no la carrera fuera un cinquito raspado, eh, <laughs> sí tuvo las suficientes cositas que palado, no son muy interesantes medio. de ver, pero sí son muy interesantes de comentar. Eh. Porque yo creo que lo, lo de Ferrari es interesante sí, sí, sí. comentarlo. Sí, sí, sí. sí lo sí. de Bottas es interesante. El ritmo de Red claro. Bull es interesante. El tercer puesto de Pérez es interesante. La debacle de McLaren también puede ser un poquito. O sea, realmente, o sea, podríamos decir que la carrera. <laughs> Es mejor para un podcast que para verla en sí, ¿no? Sí, sí o sea, quiero decir, gente, <laughs> o sea, si no habéis visto la carrera de México, es mejor que veáis este podcast que la carrera de México o sea, Claro, 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 os más. vais a divertir más, exactamente Claro, es más, es más interesante, es más interesante Y luego, perdón, la ceremonia del podio, si quieres empezamos por ahí, podemos saber por eso, ¿eh? Pero la ceremonia del podio para mí debería ser obligatorio lo de que se suban los coches a lo. Ya, tío es que es piquísimo, tío es Y además sí, 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 lo sí. hizo de puta madre Subido apoyado en el coche ¿Sabes? Como, como un póster de los años 90 ¿Sabes? <laughs> sí, o sea, es que era la polla tío. Mola mucho, la verdad Además había, vi había visto Antes de la carrera Bueno, antes del Gran Premio Que eh, recordando cómo lo hacían En otro año Habían hecho lo mismo El Mercedes plateado de En el 19 Fue el la 19, primera 19, vez ¿no? creo, Exactamente sí, y, sí. Es que mola mucho, tío Es que está... Está muy guapo. Entiendo, entiendo que no todos los circuitos tienen ese espacio para el podio para hacer esa fantasía, ¿vale? Pero ya. si se puede, claro. debería no, ser, debería en ser. Una Mónaco, cosa que en Mónaco es... no, no hay mucho espacio para eso, me, me temo, pero bueno. Ya. Oye, pero en Mónaco este o estoy borracho o este año pusieron el coche justo delante del podio. Pero es que el coche está Aparca. justo Es que el podio, es que la pista está delante del podio. Ah, ya, ya, no, no, pero aparte, ¿no lo juntaron más el coche de lo habitual? ¿O se coló en el plano o algo así me pareció pues, me, si te digo la verdad, me acuerdo. Igual Igual voy no fumando sé. por, o sea, por la vida, pero, pero no sé por qué me, me, suena, me suena Es un posible, poco es posible. No sé, yo en Mónaco es que, que está, la pista está adelante, entonces no sé hasta qué punto es viable hacer eso. Ya, bueno, no sé. Habrá circuitos en los que no sea viable, pero quiero decir, los circuitos en los que haya. Espacio, sí, en los que se, tío, se pueda, ¿por qué no? Se tiene, ¿no? Más, se tiene que hacer más. Sí, sí, no, o o cosas a... alternativas. Es que creo, creo que mola darle protagonismo al coche en. En el podio, al coche ganador Vale, que normalmente siempre están, vale, el podio Y abajo los tres coches del podio O sea, que que no es que los sí, oculten que se ve, pero, pero la manera del podio de México es muy bonito Es muy bonito Eso sí, no voy a usar esa imagen de miniatura en el vídeo Vale, voy a usar la del padre de Checo Pérez Entre Checo y Verstappen con la bandera de México, <laughs> con la bandera de México. Es que... Como, Totalmente acoplado Porque es, Total, exactamente. <laughs> es, que... es que brillante Es que el podio de ayer fue surrealista Ahora que lo pienso, eh Entre Verstappen con la bandera o sea, no. de México, el padre de Checo Tengo que decir, por cierto Que creo que acertaste de pleno, tu porra, ¿eh? Yo ¿qué, qué dije yo, Pérez. Ah, puse al checo, es verdad, puse al checo. No, y yo le puse segundo. Es yo, el problema es que yo puse. Ah, tú le pusiste eh, segundo. Verstappen. Claro, yo puse Verstappen ¿Para? Hamilton Pérez tú pusiste Verstappen, Pérez oh, acertaste, Hamilton, ¿no? Acertaste bastante. Pero, sí, sí. Estuviste cerca también, entonces, eh. Uh -huh. estuvimos, estuvimos cerquita. Empezamos por. por. por el apartado que quieras, pero vaya, lo que quiera, el chat. En principio. Venga, pues, eh, venga, hay... porque decía el chat. Venga, me parece bien. Chat, ¿Qué? ¿por dónde queréis empezamos? que empecemos? ¿Qué tema queréis empezar? Es verdad, ¿qué, qué Claro, joder, ¿no? claro. es una gran comunidad que ha venido a. Tal. Ahora es cuando uno te dice, oh, pues me interesaría que hablara ahí de China, que ha renovado el contrato. Pues también es una cosa que el ha lo, a ver, Bueno, no, no es lo que surja, es, es parte, pero claro, hoy toca. 1? Red Bull, la, la salida. salida. Pues me gusta mucho, podríamos empezar por mundial. la salida. Bueno, está relacionado. Podemos empezar por la salida, Javier, ¿qué opinas de la renovación de China? <risa> <risa> no, fuera coña, vamos a hacer una cosa. Es que me gusta a mí primero quitarnos las mierdas que no son del, Estamos de. ¿Estamos diciendo que en serio, nos venga, lo quitamos. Vale, venga, y vamos vale. a la Pero, carrera. Y después, y después la salida, venga, vale. Me parece Exacto, bien. y después la salida. Venga, está bien. Eh, a ver, a ver. Quiero decir, cuanto menos es gracioso que la misma semana en la que ¿sabes? vicepresidente de la junta de Andalucía decir, <laughs> somos la alternativa China. Yo creo milenios? que el señor chino la de turno forma, ¿no? está esperando a que alguien dices unas gilipollez para decir ahora, ¿sabes? Estaba esperando para eh, anunciar la renovación, ¿vale? Por pues si alguien no lo sabe, China ha anunciado que ha ampliado su acuerdo hasta 2025 con la Fórmula 1, ¿vale? El año que viene no estarán, pero en 2023 sí estarán. Aquí hay dos cosas. Una, es muy gracioso pensar en lo que dijo el presidente de la Junta de Andalucía, el vicepresidente. Sí, claro. Pero no, dos. Pero, pero, dos bueno, yo creo. pero dos, es cierto que tampoco dijo una mentira. Y me explico. Para 2022 sigue siendo una alternativa más real Jerez que China. Porque China no quiere. O sea, China el año que viene no quiere organizar una carrera. Claro, y China hecho... lo que sí, dijo, sí. lo que dijo el vicepresidente este fue Para 2022, ojo, eh. O sea, que quiere decir, es muy gracioso la ironía de cómo se produce, pero es cierto que puede seguir siendo verdad. Es que yo sigo creyendo Totalmente. que es por timao, sinceramente. Sí, pero bueno, normalmente la clase política Javier no, no suele mentir a la puta Claro, 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 claro la, la clase política... que, claro, claro, Vamos claro, a confiar claro. en que, que realmente este hombre sabe de, de, de lo que no, habla. y ojalá dijese la verdad, eh. Ojalá. O sea, yo vamos, pagaría dinero porque dijese la verdad. <laughs> Sí, por fuera. Ojalá, ojalá. Pero, pero bueno Que ha sido cuanto menos gracioso, ¿no? Que, que justamente cuando sale este rumorcito tal Diga a China, oye, que nosotros de 2023 a 2025 Ahora, también os digo eh, por, Es probable que Jerez esté antes que China para 2022 Estoy seguro, de hecho Pero también es probable que haya circuitos antes que Jerez Claro, por, no, yo creo que por Timao, sin sí, ir más lejos Es que por Timao parece que tiene más sentido, sí, por todos lados Pero bueno, veremos Veremos, veremos Y de así de extras, más allá de la propia carrera Estoy pensando mmm... Yo creo que no no, lo de China, tal. Eh. El tío ahí pensando morralla que meter. <laughs> es, que lo, es que luego sabes qué pasa. Que, que... bueno, luego lo poco la yo en hay informativo, si no lo junto. Ah, no, no, no hay más. No hay más. Creo que ahora hay más no. No, yo no creo, hay creo, más, tampoco, ¿vale? eh, creo tampoco, eh. No, así que nada. Eh, eh, Javier, hábleme del Campeón de México, de la salida. La salida. ¿Qué le pareció? Nada, Verstappen. Parece? Verstappen viene de otro planeta. O sea, yo cuando, cuando frena, al margen de lo de botas y tal, ¿eh? Yo, cuando frena y digo, a frena el último, y digo, no mete el coche ni de coña. O sea, se, se va por la escapatoria seguro. Y metió el coche con dos huevos. O sea. Yo ya había, había visualizado incluso la polémica que se iba a generar porque Stappen se iba a reincorporar por la zona de hierba, ¿sabes? Iba, iba a estar ya la investigación de, uy, a ver si lo Claro, claro, a hacer, claro, segundo, claro, claro. La... Yo, yo ya había visualizado eso. Y resulta que frenando en el puto vértice casi. O sea, por fuera, el coche. Sí, sí. Porque frena 50 metros más tarde habitual. Mete el coche en la curva, tío. Es que es increíble. Evidentemente, el trapasado y la curva la hace lento, pero da igual. Es la salida. Lo coloca claro. bien. O sea que... Ya está adelante. Al final, lo importante. Sí, sí, sí. Es, que es brillante la maniobra. Es brillante. O sea, es la de las frenadas del campeonato. Quiero decir, es la definición de cómo hacer una salida. Te vas a la parte de fuera, que es donde menos problemas hay. Eh, ahora hablamos de ello. Pero yo, lo de criticar a botas. Mmm, no estoy muy de acuerdo. Más allá de por la propia mala arrancada que hace a nivel individual, no creo que Botas debiera estar pensando en la salida en tengo que dejar pasar a Hamiltonita para el otro, porque si piensas en eso, en una salida, te pasan 15 coches. O sea, no puedes estar pensando en cosas más allá de en sobrevivir <laughs> y mantener la posición. No, yo también. Sí, eso lo vamos a comentar ahora. Pero bueno. Yo lo que digo. Bueno, pasamos a botas entonces, ¿no? A lo que quieras. La, la no, no sé, sí, general. me parece bien botas. Gracias, Samuel, por el prime, Tube. Yo, Botas, creo que la gente critica mucho y muy rápido. O sea, me refiero. ¡Hostia! ¡Qué bota el número! No Acabáis, el tío está saliendo y haciendo lo que puede. Es que, no sé, lo de, lo de dar el rebufo a este, no al otro. Tío, yo creo que en una salida el piloto lo no que intenta hacer lo mejor que puede. Y no puede estar pendiente de 50 cosas a la vez, de dónde, de si Hamilton, de si no sé qué, de si no sé cuánto. A ver, que, que lo podría hecho yo... mejor, sí, obviamente. Pero, tío, yo creo que tampoco es para matarlo en ese sentido. Es complicado. O sea, la salida. Yo creo que en este podcast, Javier y yo... Hemos sido los primeros que a votar, le hemos machacado cuando lo hemos considerado necesario, hemos dicho aquí no está al nivel y tal. Los primeros, ¿vale? Y de hecho en esta claro. misma carrera hay cositas por sí. las que criticarle. Pero en una salida tú no puedes planificar el ceder una posición, el tal, no puedes claro. ir con esa carrera. Es cara. Que muy o sea, complicado. La primera vuelta de un Gran Premio de Fórmula 1 es el único momento en el que el piloto depende 100% de sí mismo y, lo, y no hay planning posible ni de estratega, ni de ingeniero. o sea, el ingeniero debe estar callado durante la primera vuelta. Mm. El ingeniero no puede... Bueno, esta botas. No puede salir un piloto pensando en... Mecho me al interior y tal. No, tiene que pensar en el instinto. Porque hay tantos factores y tantos condicionantes. Por los cuales puede cambiar una salida... Joder, yo estoy seguro que la cabeza de botas... Y la cabeza de Mercedes sería... Vale, arranca botas tal, se pone Hamilton por detrás y tal. Pero como botas arranca mal... Porque como se arranca mal... Todos los pilotos... Verstappen también ha hecho muy malas arrancadas. Hamilton también ha hecho malas arrancadas. Arranca tan mal que Hamilton, en lugar de ponerse detrás, se pone en paralelo. Directamente... Se ha quedado sin rebufo y Verstappen, sí. Pues mala suerte. Pero claro. luego aparte, es que... creo que Botas sigue sí, de mucho. Le deja todo el exterior por fuera a Verstappen. Deja el espacio justo de un coche. Deja el espacio justo de un coche. Podría haberse echado más para afuera y. Sí, hombre, claro, y podría eh, echar una Podría advertir a, a, a Verstappen. Ya, ¿no? Sí, sí, no. Claro, quiero decir. Pero, pero no, tío, no, 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 Por eso no se le puede criticar a Valtteri Botas. Le puedes criticar al Valtteri Botas de. Joder, a esta torpe en la arrancada. Sí, perfecto. Pero no él. No has tapado, pero pen, es que no has ayudado es suficiente a Hamilton. Que, no, mira. No. O sea, si hubiera sido en la vuelta 5 vale. Pero no en la salida. En la salida lo siento. En la salida un piloto tiene que buscar. El que sale primero, tiene que buscarse ahí primero. De todas, todas. Luego ya, en la vuelta 2 le cede la posición a Hamilton si quiere que tire. Pero, pero no. Ah, salida, es que si. No, es si él no ha salido muy bien. Es que, ¿qué va a hacer? Porque Hamilton se pone en paralelo muy rápido. ¿Qué va a claro. hacer ya? Darle reufo a Hamilton. ¿Cómo, ¿Cómo se lo va a dar? Si es que está en paralelo ya prácticamente Y el claro. otro viene por detrás. Es, que, es que es complicado, la verdad. O sea, no es fácil. Yo creo es, que en una curva 1. Eh, que no, no, y luego en la curva 1. Eh, eh, yo creo que tampoco. Sigue haciéndolo bien dentro de lo Porque tampoco va a cerrar a claro, Hamilton. Claro, no, él, él intenta que Hamilton pase sin, sin tocarle. Porque es que. Claro. Y, y luego encima tiene la mala suerte que se lo lleva a Ricardo por delante. Sí, eh, pasándose de frenada. En una maniobra que yo no sé si tú opinas, Javier, como yo. Es que vamos a hablar primero. Bottas no tuvo una gran carrera a nivel individual ayer, ¿vale? No, Eso no es no discutir. No, no. Porque <laughs> la arrancada <laughs> es mala. Y, y luego el estar atascado detrás de Ricciardo es malo. Pero hay que decir una cosa. Botas se queda atascado detrás del mismo piloto que le saca de pista y no recibe ni una investigación. Ya, eso es cierto. Es que es bastante injusto también. O sea, hay que decir, el mismo piloto que te enviste te hace tapón durante 25 vueltas. Es que eso no está bien. Y, y insisto, igual se po Podía ser sanción, no, para mí yo creo que eran 5 segunditos, por lo menos, porque la forma en la que entra a la en la curva sí, eh. es demasiado optimista, frena, pierde el control. Y, y al final, ito. joder, pensemos en las consecuencias, que es importante, que se carga el poleman, que se carga la carrera del poleman, coño, o sea que, que sí, que la FIA se supone que no sanciona con las consecuencias, los cojones, ¿vale? Lo sabemos todo. Pero, tío, se carga la carrera del poleman, le hace trompear eh, y ya está, carrera vendida, o sea que sí, a partir de ahí votas último, Y pues encima, ya la cuando, ya. Pa cuando parecía que le puedo hacer el, el overcut. La parada claro, de Es que, es que, es que está ya. O sea, bueno, luego, y luego más adelante, claro, la, la parada de 11 segundos. Eso, rebota, eso, tal. eso. Cuando lo hacer, en la sí, sí. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Yo, me parece flipante el hecho de que ni se investigara. Ya digo, o sea, yo creo que podemos pensar si sanción o no. Para mí es sanción. Mínimo de 5 segunditos, yo ¿vale? Lo Tampoco lo voy, me lo parece lo un drama, pero 5 segunditos mínimo. Eh, y no quiero ni más precedentes, pero joder, si lo de Gasly al oso fueron 5 segundos, es que esto podía ser ríos. Hombre, es que, bueno. es que claro, eh, claro, claro. No no es verdad, La historia de siempre con la FIA. Pero pero, joder, que luego encima tuviera que estar atascado detrás del mismo piloto que te saca, tío. Es que joder, es que no puedo tener más mala suerte. Y luego sí, ya la bien. faena final de pararle dos veces. Una jugada inteligente de Mercedes, también te digo, porque entre quedar pa el 13 sí. y quedar el 15. Sí. Claro, claro. Da igual. Pero las dos paradas para garantizarte la vuelta rápida. ¿Se la quitaron al final? Que, sí, ¿no? Sí, sí, se la quitó. Ah, vale, 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 vale. Se vale. la quitó y justamente ese punto hace que Red Bull no esté por delante en constructores. Porque si hubieran empatado ah, por a. ¿Por uno? Está por uno y hubiera empatado puntos y estaría repul por delante por victorias. Tío, qué bueno. O sea, fue muy importante ese punto, ¿eh? Ese punto fue bastante importante. Bueno, y, Pero... esta, y claro, en está ahora 19, ¿no? De Hamilton, en lugar de 20. Me pilla, sabemos. Sí, 19, sí, porque son 7 puntos, sí. Son 19. Voy a comprobarlo, eh, por curiosidad. Porque Uf, creo que Está, sí. cuidado, eso también hay que comentarlo. Terreno peligroso, ¿eh? Para Hamilton, ¿eh? Espera, demos a... Sí, 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 no, no, terreno. Terreno, terreno peligroso. Eh. A ver, Mundial F1, perdóname un segundo que tengo aquí. 312, 293, sí, exacto, 19 puntos. Eh, 19 puntos de Verstappen no. a Hamilton y un punto entre, entre, entre constructores. Eh, terreno peligroso. Terreno peligroso para, para el Mundial. Eh, si quieres, hablamos ya de ritmos de, de carrera. Red Bull aquí para mí ha sido su victoria. O sea, dentro de que Verstappen ha tenido un par de victorias este año aplastantes, de decir Verstappen es sí. rival. Sí, Austria tal eh, Esta para mí es la más aplastante Es la victoria más Hamilton 2020 del año Yo creo que Austria de, también de, ¿no? de Max Verstappen Sí, sí o sea, Yo creo que Austria la también la está historia, ahí, ¿eh? Al nivel Sí eh, eh, Pero en Austria quizá como Checo todavía no estaba a este nivel Ya no, no chocaba tanto, ¿no? Pero en esta carrera Ver a Verstappen también Meterle 17 segundos o 16 ya, A Pérez encima de Hamilton, claro, Hamilton. Claro. Mm. Y Pérez encima de Hamilton Entonces te da la sensación de que Red Bull Estaba todavía mejor, ¿no? Por, por Sobre todo por el factor Checo Pérez Porque Sí seamos realistas eh, en una carrera donde el Mercedes y el Revuelo estuvieran a la par sabemos que Hamilton y verstappen A checo ni los huele las cosas como son valeron. No, sí no lo no no hemos visto este este año. Checo, o sea, el checo este año por supuesto este checo de las últimas carreras es cierto que ha mejorado y tal y creo que por eso estuvo tan cerca de poder pasar a Luis Hamilton porque el checo de sí claro exactamente Inicia hemos visto a, ni, a, de ni de coñas, si, ¿no? coña ni de coña efectivamente Sí, temporada de coña Dicho eso, me parece un buen resultado el tercer puesto, por supuesto, de Checo Pérez. Eh, creo no, que tampoco eso. era justo exigirle el segundo, porque Hamilton es mucho Hamilton. Pero, pero no se le podía exigir menos, también es verdad. No, si no bueno. hubiera acabado en el podio esta carrera, hostia. Evidentemente, si Botas está donde está y. De verdad, es que yo creo que es imposible que no quede tercero. O sea, es no, imposible. Claro, es que Gasly estaba 40 segundos por detrás. Pero yo yo vale. creo que el más la, la, las formas de cómo queda tercero, ¿no? Porque hay maneras y maneras. Puedes quedar tercero a 15 segundos de Hamilton, que es como, joder, tío. Que, que el canchino, y pues que cero encima de Hamilton, que es otra sensación eso, muy diferente. Es. Eso es, eso es. Y luego, evidentemente, todo el factor. Yo, de hecho, lo dije, lo comenté en Twitter. A mí me alegra no sé si te pasa a ti también, que cuando ves a mucha gente feliz, te alegras tú, sabes, por defecto y dices, ¿qué bien, qué, bien, qué bien Empatía ¿qué se llama, ¿no? empatía. Claro, empatía. Eh, Joder, yo me alegré mucho ver todo el ambientazo en, en las gradas de México. El padre de Checo Pérez, absolutamente borracho, ¿sabes? Celebrando <laughs> Celebrando la, la victoria. Es verdad, tío, ese hombre es feliz, ¿eh? Ese hombre vive. Iba a decir borracho de forma sí, no por... literal, pero igual, igual, bueno, literal, igual ¿eh? sí. Igual sí, ¿no? igual también, ¿eh? <laughs> igual, igual será literal, ¿vale? <laughs> no, pero, 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 pero bueno. lo vive mucho, ¿eh? Sí, sí, eh. Lo, sí. Lo íbamos viendo ya en carreras anteriores. No sé en, cu en cuál salió también, ¿en la última? En Estados Unidos. En la anterior, sí, en Estados Unidos creo que también, también estaba, salió. También salió, sí, sí. Tanto. Estaba ahí el hombre eufórico. Pero bueno, independientemente de las copas que llevará encima el, claro. el padre el chico, era muy bonito verlo y entiendo el, el contexto histórico. Primer piloto mexicano de la historia en subir al podio en México, por supuesto, ¿vale? Pero joder, que no podía. Que, que para mí tiene más mérito como es tercero que el ser tercero. Claro, 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 Ay. por supuesto. Yo hablo de situaciones, no de la posición como tal, porque ya te digo, con votaje el 15, pues no, es que no puede ser otra cosa menos que tercero. Y te digo más, Javier, creo que si. Que, algo que tiene muy bueno Mercedes y por lo que ha ganado. Todos los campeonatos del mundo eh, del área híbrida, más allá de por tener el mejor coche, es porque siempre han sido muy inteligentes. Y aquí tuvo dos momentos para mí brillantes, Mercedes, a nivel estratégico. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Ah, ¿eh? Uno de ellos, el más evidente, el de decirle a Bottas: Mira, te vamos a parar para quitarle la vuelta rápida a Verstappen, que es no, inteligente, no, porque no, Bottas estaba fuera claramente. de puntos. Y aunque él no iba a ganar el punto, se le va a quitar la Verstappen, que es lo importante. Y para mí, el otro momento brillante es. Eh, a ver si estamos de acuerdo. Parar, a, a decirle a Hamilton por radio a más 5 sí, o sea, sí, sí, sí. para más, evitar el, el undercut de Checo, soltarle ese bait a, a Red Bull que pensaría ah van a ir largos tal entonces nos podemos quedamos. esperar claro sí 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 y justo en la siguiente vuelta meter a Hamilton porque acuerdo, creo que la, la única opción que tenía seamos Realista vale adelantar a Hamilton en pista jodido sí. y hubiera sido más fácil no intentar hacerle undercut y creo que hubiera sido posible pero este bait se lo come Red Bull Hamilton para en la siguiente vuelta y luego Red Bull y una estrategia inteligente ¿eh? De decir, vale, pues nos quedamos 10 vueltas más A ver si luego con unos neumáticos más jóvenes y tal Pero a Hamilton es que con yo, dúos, creo, yo creo que, que sí que le podía hacer el undercard, ¿eh? O sea, es que estaba hecho, vamos o sea, sí, sí, o sea, estaba como ahí a dos segunditos 1.8. Hubiera salido muy cerca No, se le iba a, ¿eh? a poner a 1 pico, ¿eh? Se le iba a poner a 1.7 1.8, sí, por ahí Pero si hubiera, si hubiera... Igual si hubiera parado la vuelta siguiente... Eh, hubiéramos visto uno un poco de pelada. No se sabe, nunca lo sabremos. Ya, pero acá. creo que si hubiera parado antes, sí podría haber salido por, por delante. Hubiera estado sí, a la paz. Si tenía, tenía, tenía más ritmo. Claro. Entonces, eh, estuvo muy inteligente, Mercedes, ahí soltando ese bait, ¿vale? De A más 6 y tal. Y que luego realmente fuera para en la siguiente. ¿sabes? Sí, o sea, fue pues... sacar petróleo realmente de, de donde no había. Porque yo creo sí. que la carrera, el transcurso era que le adelantase Pérez por Undercat. Por mm. Se inventaron sí, sí, eso sí, sí. y oye. Entonces le, le salió muy bien, vale. O sea, le salió muy bien. Y creo que eso, vale. Evidentemente, luego la estrategia Checo tenía sentido. Eh, Aguanta si intentas pasar en pista. Pero Es que pasar en pista Hamilton, con neumático duro, sobre todo. O sea, y viendo además que el fuerte de, de Mercedes parecía ser el motor en este fin de. No, claro. Claro, bueno, eh, pero con, eh, con, con el propio Ricciardo y botas, ¿no? <risa> <risa> la, recta, la recta iba bien. Eh, y luego es eso, que también Hamilton ya con el neumático duro tenía más ritmo que con el, que con el otro. Entonces, siempre era que Checo al final acaba cerca. Sí, pero, pero aún así, queda, aún así, Checo acaba. Sí, acaba la DR, S, un ¿no? par de veces, tal. Pero es verdad que tampoco llega a mostrarle el coche. O sea, no le, no le ataca, pero la yo creo que sí. Para que nos entendamos, si fueran transparentes, Chico Pérez queda muy por delante. Bueno, muy por delante, queda por delante de Hamilton. Si sí, fueran sí, no, transparentes, no, sí, en sí, el sí, sentido sí, de sí. si fuera ritmo, 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 ¿sabes? Sí, checo, si Checo para antes. Si Checo para antes, eh, sale. Sale por delante, creo, de, de Hamilton. Pero bueno, oye, que, que la Fórmula 1 también es de listo, ¿sabes? Y que Mercedes. No, no, por supuesto, por antes, supuesto. Aparte de ganar todos estos mundiales, por tener el mejor coche, que es la razón principal, evidentemente, por tener el mejor piloto también. también. Eh, los ha ganado por inteligente. Los sea, ha ganado por saber sí, leer han, muy han, bien las de, carreras. De, de pues saber... estrategias. Siempre en momentos clave. Claro. Yo creo que. Incluso claro. cuando estaban peleando con. con bueno, los pocos años que han tenido pelea con, con el Ferrari de Vettel y tal. Gracias, Iglesias, por el prime, tío. Con, con Vettel y tal, yo qué sé, incluso las pocas veces, pues han tenido también ahí buenos momentos. Mm. O sea, sí, como equipo son, bueno, quería decir, de Mercedes. Tiene momentos de brillantez, tiene unos momentos de brillantez a veces eh, Mercedes que, que no tienen el resto. La verdad, o sea, son cosas que, joder, yo creo que a Ferrari no <laughs> Ferrari, se Ferrari, bueno, Ferrari, ¿para qué vamos a hablar de Ferrari? Claro. Y se me ocurre mencionarlo. Eh, pero bueno, eh, que oye, que, que está muy bien, ¿eh? es una jugada muy inteligente. Y luego Hamilton también, ojo, muchísimo mérito a Hamilton, que no comete un solo error. Porque al mínimo error que hubiera cometido... Bérez, sí, la ayer, adelanta. ayer, o sea, cierto. Hamilton hace una carrera con cero errores. Que eso, para mí, es la clave de que Hamilton acabe segundo. Y de que, incluso siendo segundo, podamos decir que es uno de los hombres de la carrera. Porque aguantar segundo, sin un solo fallo... Con me, dos gusta, dos coches, me gusta con ver a Hamilton, a Hamilton en este escenario, tío. Ya, tío. Tenía muchas ganas Estoy de verlo. ¿no? Porque sí. sé que es muy bueno y mola ver a, a los mejores eh, sufriendo, ¿no? Como hemos visto a Verstappen... Sí, todo un a claro, claro, sufriendo en el sentido de... Coño, pues enseñando lo que son, que al final... El hecho de que Hamilton intiese sacar carrera ayer, pues dice joder, tío. Claro. O sea, ayer nadie con dos dolores de frente podía exigir una victoria a Luis Hamilton. No, nadie. evidentemente. Viendo el ritmo de Verstappen. Y además Verstappen Pero iba gestionando, sí si, si es que Verstappen iba gestionando. Claro. O sea, Pero claro. si se le podía eh, exigir, vale, aguanta el segundo de Red Bull al menos. Efectivamente. ¿Cómo hacía ver, Verstappen yo... con, con botas alguna vez en, en la época Exacto. anterior? Esta carrera muy de 2020 en la que Verstappen había, hubiera estado aguantando a Botas hasta el final y Botas no hubiera podido eso Sería un poquito vale mal pasado ese ejemplo del, yes. del año pasado. Y eso es, está bien, está bien. Es, eh... Sí, porque llevamos muchos años viéndolo en, 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 la, en el otro escenario. Sí, sí, sí. sí. Entonces y... mola verlo ahora aquí en el otro lado, ¿no? Y que por suerte todo el año no está siendo así. Hay que claro, claro, claro. No, hombre, si fuera todo está. el año... Claro, claro, claro. Eh veremos, ahora ya tendremos el debate sobre la mesa de si eh, hay que empezar a rezar por una victoria de Hamilton, que yo creo que no vendría nada mal o sea, No, no, si en Qatar perdón, en Qatar, si en Brasil, que es la siguiente gana Verstappen y Hamilton queda sí. segundo sí en las tres que quedan aunque Hamilton gane las tres y Verstappen queda segundo en las tres, ganaba algún día Verstappen o sea, sí. cuidado con esto, eh Sí, estaba echando cuenta yo también un poco mentales el otro día cuidado ya vimos, esto, son, 19, eh. son 19 puntos claro, en el momento que haya de hecho, es más, Verstappen desde ya Podría ir a firmar el segundo puesto En todas las carreras, porque Hamilton tiene que ganarlas O sea, quiero decir Sí, sí, no, um... Hamilton tiene que ir a, a matar o sea, Hamilton, Hamilton no se puede permitir eh, No ganar todo lo que queda Claro. O sea, no se lo puede permitir Y, Matemáticamente, y mucho sí, menos pero decir un cero, o sea, un cero no lo puede ni oler Bueno, un cero, un cero. es más Es que ahora mismo estamos en una situación en la que un cero de Verstappen No necesariamente Tiene por qué hacerle perder el Mundial A Verstappen Aunque no, Hamilton... pero a Hamilton sí Ah, no, perdona, que, perdona, que, es que... cierto, Retro Juan tiene razón. Hay, hay carrera sprint, no me acordaba yo. Bueno, pero son tres puntos. Bueno, no, pero es importante. Sí, no, no es importante. Porque, porque, no, porque claro, sí. yo estaba contando, son 26. No, no, sí, sí, pues sí, sí. A lo mejor por el sprint, sí. Sí, sumale tres puntitos más, pero bueno, que la clave final. Sí, bueno, claro, no pues, por supuesto, por supuesto. A de los dos, si Hamilton tiene un cero de aquí a final de temporada y recordemos que solo tiene medio motor cambiado entre el duelo de él y Verstappen. Sí, sí. Eh, es el que más tiene que perder. Vaya, o sea, que si firma un cero, que sea en la carrera sprint. Porque si Hombre, no por supuesto. Hombre, claro, claro. Sí, sí, eso si está no claro. Está jodido. Eso está claro. Desde su punto de vista, Qatar y Arabia Saudita, circuito Mercedes y más Bull. Eh, Augusto K. Yo ya prefiero no más. Responderte, responderte lo que tú quieras pensar. Exacto, es que. <risa> <risa> es que realmente. Que en... Yo ahora mismo me gustaría que fueran de Mercedes. Viendo un poco el panorama, me gustaría que fuera Mercedes es que que claro, ligeramente superior para. Tal, yo, pero... yo, yo realmente veo la posibilidad real, muy real, de que ahora no el mundial se termine antes de la última. Lo veo, lo veo muy real. Entonces, eh, por favor, <laughs> yo sé que mucha gente está echando que me está gana y tal, pero yo lo que quiero es un, una, un campeonato que a la última carrera no esté decidido. Yo quiero que yo quiero ver tensión en los muros de estrategia de la última carrera. Eso es lo que quiero ver. Sí, sí yo quiero eso también. Entonces... Ah, es... A ver, que te digo una cosa, que si llega a Arabia Saudí es una gran carrera por lo que sea y nos emocionamos ahí, pues bueno, venga, también vale, o sea, que decir, no, pero la es que la u... última la tiene una no está mal. Pero claro, luego la última carrera no deja de ser una cosa de, ay, mira, a ver quién queda tercero en constructores, a ver qué... y llevamos ya muchos años con esa mierda, ¿sabes? Yo ya quiero ver, quiero ver, claro, el... claro, quiero ver, a mí te digo, eh, el mundial de constructores, por ejemplo, sí tiene pinta de que va a llegar vivo la última carrera. A ver, es más fácil, puntos. pues claro, más... sí, sí. Son 50 puntos todas las carreras, entonces ese sí va a llegar vivo, por lo sí, menos. Pero claro, mí, el Mundial de Constructores seamos realistas. Te la ha si pingos, ¿no? como dices tú. Pero no, pero no la ha hecho para tres pingos. O sea, que decir, al aficionado medio, el campeonato sí, de constructores, sí, sí, sí. Salvo, salvo que tengas acciones en Mercedes, ¿sabes? Nada, pues, a priori te da igual. Sí, sí, la verdad es que. Bueno, hubo un año que estuvo. Bueno, claro, porque no había pelea por el mundial. Porque ahora mismo nos chupa tres pingos, efectivamente. Pero el, claro. el año pasado. ¿Cuándo fue? ¿El de Racing Point? Fer, eh... Sí, el año pasado. El, el año pasado, año pasado ¿no? con Racing Point y McLaren. Luego... Claro, Tenía porque. No había este pelea puesto. por el mundial. Era como lo más interesante. Pero claro, ahora sí tenemos. Claro, que para, el pero, el o mundial. sea, una vez se quita la, en la lucha por el cambio del mundo, claro, ya te inventas lo que sea para disfrutarlo, que es lo que hemos <laughs> hecho claro. otra vida. Claro. No, incluso con pero... mundial, los inventamos el mundial nos inventamos el mundial de adelantamientos. Incluso con un mundial. Claro. Lo más importante pero, es. Mira, la... anda que no me gozado tú y yo con. A ver si quedas sexto, Said. No, bueno, claro, <laughs> ver, claro, que sí, 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 que no. si, Hemos gozado no fuerte, he por supuesto. Sí, 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 Claro, claro, claro. Son cosas que hay de vuelo, pues nada. <laughs> pero bueno. Este año, eh, está lleno, prefiero, está lleno. Prefiero ver un duelo por el Mundial, la verdad. Prefiero verlo, prefiero verlo. Eh, pero sí, sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Podemos ver a Verstappen de... celebrando el título en un circuito medio a medio hacer. Sí, sí, sí. Sigue sí, siendo sería. un bebé, eh. Sigue siendo un bebé. ¿eh? Yo lo he pensado, el otro ya lo he comentado. Sería bastante pues. Sería bastante poético que, que Hamilton, por ejemplo, perdiera el Mundial en Arabia Saudí por un pinchazo de neumático que, provo que provoque un, un, una tuerca soltada de algún muro por estar a medias. ¿Sabes? Yeah. O sea, ese giro de guión, sabes, de decir, mira, la, la, propia, la propia ruina de la Fórmula 1 en este caso ha provocado que el mundial más bonito de sería, lo que llamamos década claro. fuera. Ya, ya, no, yo no lo quiero, eh, por supuesto. Pero que como el karma, ¿sabes? Sería bastante, bastante tal. Ya, tío, no sé. Pero bueno. Gracias, José, por el Prime. Yo creo que, que igualmente en Jeddah... Porque Jeddah, ¿cuál es? ¿La antepenúltima o la, o la penúltima? En Jeddah es la penúltima. ¿La penúltima? Hostia, pues entonces sí que podemos ver... Eh... Claro, 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 que es una posibilidad muy seria. La de Hostia, que queda que, ya. Claro, claro, que la que ante... ¿eh? No sé por qué estaba pensando yo que era la ante. Hostia. La antepenúltima es Qatar. Claro, coño. Que es que quedan cuatro, ¿no? En mi cabeza quedaban tres, no sé por qué. Cada ah, cuatro, cada cuatro, cuatro. cuatro. Sí, sí. Brasil, Qatar, Arabia y... Abu Dhabi. No sé, yo espero que. Tío. No sé, la última. Quiero ver en Abu Dhabi, Quiero ver en Abu Dhabi. eso Es lo es mi, es mi objetivo en la vida. O sea, me acabo de dar cuenta que en, tu, que en tu chat, Tiene, o sea, tu autobot o algo así, te detecta como palabra ofensiva, gabacho. ¡Oh! Porque, porque ¡No! uno ha puesto. Por cierto, no estoy sé hablando del gabacho, pero te manda que raro. Es verdad, es verdad, es Oye, nada, el autobot está funado ahora mismo, ¿eh? Claro, y está yo como juez tuyo. Como soy mod tuyo. Quítalo, quítalo, me, quítalo. Me, me da elegir permitir o denegar. Permítelo, Permito comentarios. Permito, permítelo, por supuesto, por favor. Gabacho <laughs> debería ser palabra favorita en este chat. Vamos, por favor. Yo, yo lo tengo lo tengo quitado auto mod porque se le iba muchísimo la pinza. Tío. Ya, tío. No, yo pero lo tengo, muchísimo. yo lo tengo como, supone con un filtro un poco agresivo en plan como que solo te estás burradas, pero se ve que no, porque Gabacho, Gabacho, gabacho qué barbaridad. Qué un <laughs> Gabacho. No, 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 no. Gabacho, tío, por favor. Claro, ahora, Permitir, ahora permitir, sí, permitir, permitir su, ahí, Gabacho. Hijo de remil putas, Ahora todo el mundo, la, todo el mundo verde. usando la palabra Gabacho. No, pero claro, todo no mundo. todo el mundo le pasa, tío. Yo estoy viendo uno que ha puesto Gabacho y no le ha puesto nada. A, eh, no, porque es el, mismo, es el mismo que se hemos permitido. No, 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 no. permitido. No, no, no. No, 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 no. Juan no ha puesto. ¿Ha puesto Gabacho? O sea, hay dos Juan. Eh, yo le he dado permiso a un Juan, pero el otro vale, no, Juan ha puesto no, no, Gabacho. No todo el diciendo gabacho Todo el diciendo ¿tomo? gabacho ¿Veis? Y veis, ahora está permitido Porque le hemos dado permitido, ¿no? Supongo que será por eso Claro Claro, yo le voy a permitir, claro, ahora sí Bien, ahora bien, sí. bien Te veo fuerte, te veo fuerte Gabacho Muchas <laughs> <Entonces>, gracias <laughs> Uno Primera vez que participo en el chat Gabacho <risa> <risa> Entonces eres bienvenido Muy bienvenido en este chat De hecho Es una forma muy bonita de hilar Quizás con los gabachos, ¿te parece? Ojo, ¿eh? Vale El chat tiene de gabachos, tío, qué grande No, bueno, no, si quieres, si no, no, ¿eh? No sé de lo que estamos hablando siquiera, no me acuerdo ya eh, no, íbamos hablando de, 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 de emoción del mundial, de ver qué pasa en dieta, tal, de que todos queremos, bueno, todos queremos, yo qué sé, a los que priorizamos más divertirnos que el sí, interés personal de nah, Hamilton o Verstappen claro. Queremos que haya duelo en el último, el último mundial Mira, Yo entiendo eh, que la gente de Verstappen, pues quiera que gane ya, joder, sí, lo entiendo perfectamente, igual claro, que la de Hamilton, sí, que, pero claro, que, el resto, pues oye que los uh, van de que nos estén viendo, pues quieran ya. Claro, o se ha jodido, claro que los holandeses quieren ya. Claro, claro. Eh, Son muchos, eh, ganar. cuidado, eh, un respeto, eh, a la gente holandesa que nos está viendo. No, bueno, muchos que nos están viendo, eh, sí, Danke. Sí, sí. claro. Supongo, Danke es alemán, pero es lo más cercano que se me ocurre, ¿sabes? ¿Verdad? No sé decir gracias en Holanda. Danke es alemán, efectivamente. Que te digo una cosa, porque existe Francia e Inglaterra, pero podríamos hablar un día de Holanda sobre el respeto que debería merecer por nuestra parte. Pero bueno, eso, O sea, <laughs> lo dejamos ahí, ¿vale? Como, como lo dejamos, un, lo dejamos. Porque a ver, Stappen nos cae bien. Eh, eso. Que más allá de los holandeses y tal y de los propios británicos que nos siguen también muchísimos que quieran que Hamilton gane. Claro, claro. Eh, yo quiero que llegue claro, la última claro. carrera. Hablando de países y nacionalidades queridas por nosotros, Venga. Pierre Gasly. Pierre Gasly. Eh, a ver, el Alfa Taurio es muy bueno. ¿Vale? Ok, todo lo que tú quieras. Pero joder, que Ferrari ni lo solió, ¿eh? Sí, no, no, no. Joder, de Gasly, faltaría más. <laughs> quiero decir. Estamos todos de acuerdo en que Gasly es Yo siempre digo una bien, cosa que... No, si, sí. Sí, Gasly, genial carrera Pero yo siempre digo una cosa, el Alfa Tauri, quizás, es mejor de lo que nos creemos, ¿eh? Sí, no, no, por supuesto No, 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 no esto es, muy no es gusto, mejor que Ferrari no pero, no da... pero sí que creo que según qué carreras es capaz de estar Porque en Holanda pasó una... en Holanda fue, ¿no? Sí, en Holanda pasó una cosa muy parecida que estaba Gasly delante sí. de Leclerc y era como, pero... Estaban Leclerc y Carlos eh, de, de, casi igual que ahora, vamos. Y como Gasly estaba corto decía... Yo creo que según qué carreras, el Alfa Tauri rinde muy bien. Y Gasly, pues, está, parece que está hecho a medida de ese Alfa Tauri, pero es que le saca hasta la última gota de rendimiento. Es que en, en la carrera en la que Alfa Tauri está bien... Gasly... Es el tercer coche. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Es que es el tercer coche en la carrera en la que está bien. Entonces, la suerte que tiene Alpine... Y es que Simasura, no siempre hace... McLaren. Es que Gasly solo. No, es que ya, Gasly también, solo. también. No, pero es que verdad Noda, que, hombre... que Alfa Tauri desperdicia muchos puntos, tío. Eso lo he sí. visto yo, que muchas veces que salían arriba, al final no lo han materializado en puntos. Y es como. Alguna estrategia rara, muchas veces también Exacto, Gasly y tal. También. Pero que tienen mucha suerte de que Gasly se sí, sí, está sí. corriendo entre comillas solo este mundial. Que Alpine, y que está, está, es empatado con... Alpine está empatado con está empatado con Alfa Alfa ahora mismo, es increíble. 100, 106 puntos. Eh, y es más, y yo te digo más, y me duele decirlo, pero es que creo que Alpin que, eh, va a ganar la posición de Tauri. No, yo también lo creo. A ver, depende, de si se ponen a hacer las tonterías que hicieron al principio, a lo mejor no. Pero es que da igual, es que viendo la tendencia de Alpha Tauri, viendo la tendencia de Alpin en las últimas carreras. No, coño, sí, que, sí, que sí, que, claro. que cada, circuito, cada circuito es un mundo. Pero... Es que Alpin no es tan tengo... raro, tío, Alpin lo mismo, te hace una mierda que a lo mejor te saca... Ya, pero punto. es que llevamos sin sacar una buena... Ya carrera lo sé, ya lo adelante. sé, pero por, por estadística ver. empieza a tocar, ¿no te parece? ya toca ¿no? <laughs> Pero no sé pero, llegamos, pero fuera pues coña, claro, ¿cuál es claro. la última carrera buena de Alpine? Holanda? Sí, Holanda sacó buenos puntos, ¿no? No me acuerdo o sea, es, que, que está, no me, es que no me acuerdo, sí, pues, quinto, sexto, ¿no? Quinto sexto, yo sí, me acuerdo. ¿Qué ha venido y... después de Holanda? No, quinto sexto, eh, luego fue Monza, Rusia. Bueno, Rusia estuvo bien, claro, Alonso, pero, pero estuvo bien Alonso. O sea, tuvo suerte Alonso por la lluvia y por la fantasía más que por el ritmo. Entonces, Bueno, pero eh... oye, no, pero él en eh, antes de la lluvia estaba adelantando con medio a Verstappen, eh. Yo me acuerdo perfectamente de eso, vamos. ¿No te bueno, acuerdas? Sí, es verdad, es verdad. Hostia, verdad, iba, verdad, iba fuerte allí, eh. La verdad. Verdad, verdad. Fernando, también te digo bueno, que no, no estaba tan fuerte ahí. Eh, no sé. No sé. Me, me genera un poco de... Sí, no, a ver, que te genere dudas. Me tener ansiedad. <laughs> Alpín, yo ya, ya no puedo más. El sí, plan, no, puedo yo más. No... <laughs> no puedo más. No puedo más. a ver, tío, tío, con Alpín hay que ir... ¿Cómo hay que ir? O sea, Mira, eh, eh, mi, aportación, mi aportación es que para 2022 hay que confiar más en el azar que en Alpín. Ya está. ¿Vale? Bueno, ya está. Que por lo que sea, ¿sabes? Eh, François, François, el encargado de, de diseñar el coche 2022 de Alpine, pero no el encargado, ¿sabes? Sino el que esté por debajo, que porque soy a François, pues de repente tiene unas líneas mágicas en el Photoshop y diseñe una cosa que no tenga ningún puto sentido y sea rápida, ¿vale? Pero hay que confiar en el azar y no en que Alpine de verdad sabe qué cojones a ver, está haciendo, es. Que, porque, a que te, te veo porque, muy alta, te, te veo muy o alterado sea, que, que no tiene ni puta idea lo que hacen en Alpine, tío, que no tiene ni puta idea Que ahora pero están escucha, hablando escúchame. de que si se pira el Lauren Rossi De que si van a cambiar no sé qué parte de la cúpula directiva y tal Que no tiene ni puta idea lo que están haciendo en Alpine, Javier, que es imposible Escúchame, es imposible. escúchame, escúchame, tranquilo Hay tío. que confiar en el azar ya El está. plan, tú, tú, tú es que te lo tomas, lo, te lo tomas muy en serio, creo yo Yo me tomo, yo creo que lo estoy pasando mal, Javier pero, pero, pero relax, o sea, mira, esto se trata así te explico cómo funciona, ¿vale? El plan Pero si, si sé cómo funciona el meme, Javier No, 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 lo pero lo pasas mal Es que, tú ves a mí, he alcanzado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice pero lo de el zen? No, ¿cómo, se, el, el, cómo, ¿cómo se dice cuando Sí, el, a tú? El, el nirvana El nirvana, el, exacto, exacto, he digo nirvana. el nirvana O sea, he llegado a un punto en el que me la suda todo, ¿sabes? Claro, no, El plan, ya, no, no, sí, el plan sí. es como, el plan está ahí, yo me río si, Y cuando sale bien, hostia, me, me lo paso de puta madre Como en, en Hungría, que fue la risa Y cuando sale mal, pues me río igual, y digo Mira, ya está, no pasa nada, o sea, tú, ese es el objetivo del plan Alcanzar el nirvana y tener un blindaje delante que no te afecta nada ¿Sabes? La auténtica salud Pero... Te de todo, se trata de eso Pero todavía a ti te ve muy alterado, como... Te da ansiedad, el plan te da ansiedad la parte de la broma la llevo de puta madre Pero cada vez que me pongo a analizar en serio todo lo que veo en Alpine es que cada cosa que veo me gusta menos, ¿sabes? Entonces, tío, es... Tú tienes que estar en... Eso, es lo que te digo Tú no analices nada, tú... ya está no estoy pasando porque, mal porque no pasa mal al final y, y el, el objetivo final del plan no es pasarlo mal el a mí no te es. digo ¿eh? no, no, no lo voy a pasar tan mal como como acá en onda porque cuando estás muerto no puedes volver a morir <risa> <risa> no y te digo más o sea el culpable de que yo esté, haya alcanzado el nirvana y que esté ahora mismo en este punto zen es más clarecónda eh o sea yo de esa época sí. oscura aprendí muchísimo ahora mismo estoy aquí en la risa ¿sabes? yo creo que ya la hostia de realidad gorda fue para mí 2016 más que 2015 porque 2015 sí 2015 que por ser el primer año, igual malo, y que 2016 tal, yo sí. creo que la hostia ya fue 2016. A sí, partir sí. de ahí, ya estamos muertos. Totalmente. Entonces es como. Ya ah, estamos igual. muertos, ya, no, exacto. Una, una mini hostia en 2018 con lo de a ver si no si onda tal. Vale, pero yo en ningún, en ningún momento sí, creí na. que en 2018. No, no. Lo máximo que se. claro. No. Podías pensar. Una mini en Puntos como mucho, así, pero. Una mini hostia. Y luego ya a partir de ahora ya estamos muertos Entonces, no, 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 no Claro, no el, nada. el meme de déjalo ya está muerto, literal, eh claro, claro, O sea, ya, a mí, déjenme, ya estoy muerto O sea, yo estoy riéndome de todo <laughs> Es la clave y Himawari, duras declaraciones. Dice Gasly solo ha valorado, tiene el tercer mejor coche en ciertos circuitos, debería ir por delante de Norris en putos Y pilla un desfraz. Coño, sé, Himawari. Ha tenido inter... más veces Norris el tercer mejor coche que Gasly. ¿eh? Yo o soy sea, interpretar, no... sé interpretar la profundidad de la frase es que es ver, Solo es la única explicación que tiene. Esa afirmación solo se acepta cuando es gabacho. Es gabacho, se acepta. ¿Entiendes? Nació muy francés el pobre. Nació en Francia. No yo, culpa, yo, ¿Qué ocupa no tiene él de nacer en Francia? ¿sabes? Hablando de, fran de franceses, cerramos el capítulo eh, Catalanes del Norte Flipaos. Eh, eh o con el destructor, el gabachín Filipas, ¿eh? Ah, sí, 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 pero, sí, el coche, sí, o sea, sí, 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 si sí, tocar el volante, el Alpino es rápido, pero al menos es duro, ¿vale? Sí, sí, Esa parte no, está es bien, el año que viene. Está gordo eh, y es un tanque. Está gordo es un tanque, o sea, se cargó dos coches sin girar el volante con sus dos ruedas delanteras, ¿eh? Uno por un lado y por el Sí, sí, boom, sí, sí. Solo falta solo falta que corra, está gordo, sí. es un tanque, solo falta que corra. No se puede ver de todo no puede, Claro, o sea ¿tú, ¿Tú quieres matar a Gavacho? Bueno, pues claro. Entonces <laughs> El sacrificio es Que, que ¿Vale? Bueno, pues lento. Sí, sí, sí Fue 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 bastante Fue bastante gracioso O sea, quiero decir La maniobra es que literalmente La ambuarte con Es súper divertida Porque de repente Ves dos coches Estampándose por los lados A la vez sí, y, sí, y el pobre Sin sí. tener culpa de nada ¿Sabes? Totalmente Es muy gracioso una doble kill, efectivamente, doble kill Grande nuestro Navacho eh, bueno? le, sal, le, salió, le salió un logro de la play, ¿sabes? <risa> <risa> trofeo de, desbloqueado nos, ¿no? nos sin tocar el mando, ¿sabes? <laughs> Totalmente Qué grande este va, tío Pero bueno eh... Dura carrera Alpine, ¿eh? también, eh, te digo Es que qué madre, es que tío, Alpine aquí estaba por detrás de Alfa Romeo Sí Es que Alpine estaba por detrás no, de Alfa Fernando Romeo No, Fernando quedó al que final pudo. noveno, ¿no? Sí, pero es que ni Ray con él. Ya, octavo. ya, bueno, hizo lo que pudo ah sí bueno no no porque no, que no estoy criticando Alonso a decir pero que, <laughs> que no, lo ya, llevó ya. A... Y, y Aston Martin también por delante esta vez Vettel que hizo un carrero por cierto Sebastián Vettel que es que verdad es ser... verdad que mismo... quedó arriba. No, no hemos hablado de Trevor the de the day porque yo nunca le doy importancia pero yo sintiéndolo mucho por mis panas mexicanos para mí parece no debería serlo Mal. por el contexto sí vale si quieres dárselo porque es México primer podio mexicano en la historia puta madre pero como carrera per se para mí, Vettel, por ejemplo, estaba antes. Y si me apuras, Verstappen también. Verstappen. Solamente no, yo creo, que, yo creo que Verstappen. O sea, yo creo que sí. se nos fue un poco la cabeza. Ah, no, yo el, el, driver, el driver of the day, a mí me da igual también, ¿eh? Pero es verdad ah, que. O sea, pues, claro, sea no está igual, pero. Coño, pues ya que se hace, me gusta que se premia al que. Bueno, pues, al que tiene que ser. ¿no? Ja, al que lo hace mejor, ¿no? Claro, claro, Porque claro. claro. El de vale, ellos, vale. O sea. No, pero claro, digo, Pérez, para mí lo hizo bien, pero yo creo que Verstappen lo hizo mejor. Entonces. Sí, 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 sí. Pero yo incluso ya te digo, ¿eh? Bueno, eh, sí, Vettel. Para, mí, para mí, Verstappen, incluso Vettel, tal, le doy un poquito más de mérito. Ahora que entiendo el contexto, ¿eh? Raikkonen, incluso. O sea, quiero decir, que podías ser top 3 Pérez también, ¿eh? Lo leas como lo leas. Pero que. Joder, sí, sí, no. Pérez lo hizo muy bien. Lo único que creo que no fue el mejor, creo. Claro, exacto, 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 Fueron actuaciones individuales más brillantes por parte de otros, de otros pilotos. Eh. Pero bueno, que muy bien Vettel, <laughs> muy bien Raikkonen y muy bien Alonso, los tres chavales ahí, eh, séptimo, Los tres chavales, año. ¿ha visto? Están acaban chavales. de empezar, están ahí empezar. a tope. Puto Raikkonen, ¿eh? eh quizás, quizás su mejor carrera del año a cuatro carreras de retirarse, macho. Ya, es que Raikkonen es así, de vez en cuando te saca... A ver, tío, no sé muy bien qué pasó con Giovinazzi, eh, porque estuvo sexto en varias vueltas después del... Bueno, un salidón, de ¿no? Giovinazzi, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, salió? Sí, sí, es verdad que es, es habitual, o sea, Giovinazzi se suele marcar salidones y luego ya va cayendo. Pero no sé si pasó algo, tuvo una mala parada o algo, pero luego perdió demasiado. Perdió demasiado. He visto una radio que decía Gran estrategia. O gracias por la estrategia, dice Giovinazzi. Sí. sí. Pero, pero entiendo ah, que es pues irónico, ¿no? Igual la estrategia fue una mierda que flipas. No claro. sé, no tengo ni pero, idea. Que aún así acabó el 11, Giovinazzi, lo que habla de una mejorita de Alfa Romeo. Que sí, en sí. las últimas carreras Está mejorando bastante. No sí. sé si es por el motor acompañado illegal. por la mejora de motor de Ferrari y tal. O si es eh, por otras razones. Porque es que tampoco recuerdo ahora mismo si ya han cambiado motor los dos. Desde Monza. ¿Los Altos sea, No dice. recuerdo ahora mismo. Sí, Alfa... o sea, no, no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? No, no, no me acuerdo. acuerdo. Sí, yo venía sí. en el chat seguro que lo sabrán, que saben más que nosotros. Pero. Pero. Le pararon demasiado pronto, es verdad. Creo que fue una de las primeras eh, paradas. Vamos, yo, las la gracias que le da el equipo por la radio <laughs> son sospechosas, ¿eh? En plan de. Tiene pinta de uno cagada. Uno. Me dice bueno búscalo, y yo, sí, hombre, el podcast es de Javier, que lo busque él. No, cabrón, pero... No, no, pero vamos a poner los puntos sobre la hiel ¿eh? Cuando uno hace el podcast, el otro es el que se encarga de la búsqueda, ¿eh? Yo siempre que sí, claro, claro. pero... No, eh, que no, nada, que está que estaba eh. y no pasa nada. estaba algo No me apetece buscarlo, ya está, está siendo... claro, ¿eh? o sea, Además, no sé cómo buscarlo, es decir, oye, ¿cuándo cambiaron tal? Sí, ya, ya, tú, ya, ya, tú ya le entiendo, un Está buscando sanciones y tampoco me, me, me importa tanto. En mi día a día no me afecta tanto esa noticia. Pero vaya, sea como fuere, Alfa Romeo ha pegado un pequeño upgrade en estas últimas. En pues está relacionado con el bajoncillo de Alpine, entonces, seguramente. Está relacionado con el bajoncillo de Alpine y con, para mí, uno de los temitas también de la carrera, con el bajoncillo de McLaren. Porque McLaren en esta carrera estaba más cerca de Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin que de Ferrari y Alfa Tauri. ¿Sí? Que igual es la carrera en la que peor hemos visto a... ¿Te acuerdas cuando... Ah, espérate, Hoy es un buen día para recordarlo de... Lo de... ¡Oh, es verdad, es verdad! Javi, nuestra sección favorita, venga. Venga, díselo, díselo, gente. Díselo, 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 díselo Javi. Díselo, díselo Javi. Como decían, como decían, Carlos Sainz no debió abandonar McLaren. yo creo que Carlos Sainz comete un error yéndose de McLaren. Porque es que McLaren es... Muy bien Debería levantarme y ponerme ahora mismo la camiseta de Ferrari. La verdad. Además, encima de la del Alpine. Debería ponerme encima de la del Alpine. Así, tal cual. Ferrari. Yo no lo veo. hasta combinó todo claro, y, Yo y, y te dije, además te dije que iba a quedar delante McLaren. A ver, que todavía no ha terminado, okay. Pero es que, que a ver, lo veo más claro, pero, vamos. Este podcast luego se puede borrar, Javier. Ahora es el momento de marcarnos el Claro, tabla. claro, no, 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 no <laughs> que va a quedar delante por mis cojones, que va a quedar delante. No, pero lo digo en serio. Sí, sí, sí. Que ¿Quieren que me ponga la camiseta de Ferrari encima de la Alpine? ¿En serio? No, 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 la pones una gorra, ¿no? No tienes una gorra para allá, bueno, yo creo, aquí No, 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 no te digo, bueno, Oye, que me pongo la de Ferrari y me quedo tan ancho. Y no, la pongo encima. O sea, el plan Di Maranello, ¿Entiendes? No, no, eh, por supuesto, que, que, o sea, que nadie tenga ni la más mínima duda que si el año que viene, por lo que sea. Me la pongo, ¿eh? Por lo que parece normal, el Alpine sea una mierda como un coco. Espera, espera un Javier y yo vamos a pasar el plan a, a il, plan, il Plano. Y vamos a ponernos todos por camisetas de Ferrari. Y venga Carlos Sainz y me, cómo, tal. Y, y viva la comunidad de Madrid. O sea, encima que nadie fin, le quepa ni nada. Y encima del plan. Y el plan de no, no, Paranelo Javi no me está escuchando. me está hablando solo. Porque sin casco no me escucha. Ahora me vuelvo a escuchar, Javier. Ahora te Pero hasta ahora estaba hablando solo. <laughs> eh. ¿Ha visto? Eh. ¿Ha sí, visto? Sí. ¿Ha visto? ¡Qué maravilla es esto! ¡Hostia, increíble! ¡Increíble! Eso es literalmente lo que acaba de hacer Javier. Vamos a ser toda España el año <laughs> que viene cuando, cuando el que corra sea Ferrari y no al PIB, ¿Sabes? O sea, Oye, eso pues, va a ser la Para eso, ¿pa eso tenemos dos pilotos. ¿Para ¿Eh? ¿Qué? Tenemos dos pilotos ¿Eh? para esto? para eso, claro, joder. a ¿Va ¿Va En eh? plan de Baranello Y la propaganda losista, mi sticker, pasará a ser pues propaganda sciencista o ¿A algo a así, ya está. Se, según, según el día, pues se saca una. Claro, bueno, según el la día, otra. según el día, eso es, eso es, eso es. Va, Vamos alternando. Oye, pero alternando. tú, tú, o sea, confirmas en. A, te hablo en serio. Confío más en Ferrari para el año que viene vale, que en. Vale, Ferrari. vale, no, se está ah, vale. Como pero, no, pero que digo, si hubo el día, claro, claro, sí, sí. Con cero carga de ironía, vaya. No, 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 yo, que que yo Ferrari, también, yo también, eh, yo también. Y una estructura y un proyecto mucho más estable y mucho más serio que Alpina a día de hoy. Que luego puede cualquiera con la moneda. Gracias por gafarlo, ¿eh? Gracias, está bien. Ah, no, por supuesto, aparte. <laughs> el año que viene, o sea, si el año que viene, después de todo lo que llevamos diciendo en los bolidos, el mundial va a estar entre Haas y Alfa Romeo. Si lo sabe Dios, pero. Ya <laughs> <laughs> <Pero, risa> No sí. sí. Pero, pero yo qué sé. Alfa Romeo está, yeah. está fuerte. En fin, sobre McLaren, lo que decíamos. Eh, ahora en serio, McLaren ha pegado un bajoncillo de Ruse relativamente importante. Y en esta carrera, para mí, ha sido la peor del año de McLaren. Me digo, vale que. Mm, ¿Hubo, no ¿Hubo otra también? Atrás? Sí, pero no, yo creo que es la peor, sí, sí. Norris salía desde atrás y Ricciardo tuvo el, pro, el toque en la primera curva y tal. Pero que Norris saliera desde atrás con el McLaren solamente fuera capaz de llegar a la décima posición. Mm. Hostia, eh ya ah, parece, Cuanto menos sorprendente, ¿sabes? Sí, decir? Hemos o sea... hecho a McLaren eh, a principio de año que, joder, es que parecía por momentos incluso capaz de. Claro, nunca ganar carreras. pero... la mayoría de carreras por delante de Ferrari un poquito, en unas pocas, al igual un poquito peor, pero tan peor que Ferrari, yo hacía tiempo que no la veía a McLaren en este. Es en que este ha sido rival, peor, entonces... pero claramente peor que Ferrari. O sea, sí, ahí, sí, esta sí, carrera, sí. claramente peor. Sí, sí, sí. Entonces. Ricardo, si no se toca, tenía muchas propiedades de acabar cuarto. Mmm. No creo, Anton Jorge. Viendo el ritmo luego que tenía, cuando ya no está con botas. O sea, no creo. Yo creo que tampoco Porque cuando se quita de botas, cuando ya no tiene que estar preocupándose por defenderse de botas, o sea, tampoco te creas que le imprime el ritmo al coche. Pensad que Norris estuvo mucho rato detrás de Fernando a cinco segundos que no lo pillaba, tío. Exacto. O sea, quiero decir, yo creo que... que, que, que no. O sea haber, evidentemente si Riquelme no se toca en la primera curva a lo mejor acaba séptimo, vale, por pues, supuesto. Quiero decir, ¿por qué no? A base de defenderse una buena estrategia, quizá, y con una buena carrera, pero que no lo tenía fácil. O sea, no para nada. La salida parecía que era buena, pero o se ha jodido, parecía que era buena, porque luego se pasa de frenada. <laughs> claro, a, claro, claro, claro. Agota, claro. Pero, pero no, eh. No, no. A mí yo creo que es una carrera en la que McLaren tiene que estar hasta contenta teniendo puntos. Ah, yo creo que contento es okay. imposible que esté, pero es verdad que. Ah, perdón, pero... No, no, ha sido un mano pero 12 Ferrari en toda la cara, eh, esta carrera. O sea, ¿cuántos puntos sacó Ferrari? ¿10 más 8? Pues mira, tenía por aquí el Mundial, pero lo he cerrado. Pero vaya, creo que se habían puesto 13 no, puntos. Quinto por sexto, dar, me parece. 13 puntos, creo recordar. Sí, pero sí, es que les, ha, les han metido en esta ¿cuántos? 18, ¿no? Mm, ah, bueno, no, sí, no, bastante, no resaca uno, no, no resaca uno. Claro. Estaba cinco por detrás, o así, o cuatro, o no me acuerdo bien. Pero vaya, que se han puesto como 13 puntos por por, por delante. Eh, que joder está bastante bien y que yo creo que decanta un poquito la balanza del lado de, de Ferrari aunque son muchos puntos hay que puta constructores por supuesto y sí, no todavía y no ha terminado supuesto, queda, queda mucho pero cuidado ¿eh? se puede dar la vuelta en, en cualquier momento y Ferrari que está mejorando eh, bastante o sea, Ferrari, está mejorando. Ferrari está mejorando bastante una pena que no puedan con Alpha Tauri porque es una cosa que joder me descuadra muchísimo, tío. Porque, O sea, Gasly, te lo juro, me, me descuadra. O sea, lo que molesta de Gasly es que me jode todas las porras. Porque no, no, no debería estar ahí. O sea, Gasly siempre está donde no debería estar. O sea, quiero que decir, la posición no le corresponde. No debería ser ahí, donde estuviera Alpha Tauri. Entonces, siempre te, te jode todo. Pero, pero vale. Es que es muy bueno el cabrón. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, y también creo que, es, que es lo que te digo, según el Gran Premio, pues te puedes esperar o no que esté ahí, ¿sabes? Dice uno, van vale unos cuantos circuitos con mucha curva lenta Que a eso a McLaren le va fatal Sí, all the time, pero vamos a ver Brasil A ver Brasil, si está mejor que Ferrari Vamos a verlo Igual Brasil, que se parece un poco más a Austria Estos circuitos donde McLaren ha ido un poco mejor A ver si hay... y tal Pero que yo creo que es Yo creo que de alguna manera McLaren Se han confiado un poquito Y han querido ya centrarse demasiado en 2022 Pensando que a Ferrari la podían Sin dar el 100% Sinceramente, eh, creo que esto ha pasado. Pues la columpiada sido importante. Como si, vamos, no sé si es eso, pero si fuera eso, la columpiada es bastante tocha. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, evidentemente, Brasil es un circuito rápido. Igual en Brasil, McLaren vuelve a ser más rápida que Ferrari, eh. O sea, tampoco me sorprende. No, no, no. no. No me extrañaría pero... que en uno de, los, de las carreras que quedan, pues McLaren sea más rápida. Alguna de ellas, pero. Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que la pero que... no es buena. Es extraño, es extraño. Eh, y ahora, si quieres. Si quiero. Hablamos de la estrategia. Quiero que hables tú primero de la estrategia hablo, de Ferrari. Ya hablo antes. ¿No? Sí, vamos, de la estrategia de, de lo sucedido. Vale. Yo, mi resumen rápido, y luego me amplio más. No por ser entendible, deja de ser triste. Pero no en este caso, sino en todos. Ya, no. Y, pero, y además, te digo una cosa. Yo me acordé de. No me acuerdo qué eran. O sea, sé que era Mónaco, y no me acuerdo qué, qué, qué pareja piloto era, pero me acuerdo que dejaron pasar uno a otro. No, no me acuerdo la pareja que era, tío. Pero que abrió un hueco importante, no pudo adelantar al que tenía que adelantar, y el tío frenó como 5 o 6 segundos y le devolvió la posición al compañero en la última vuelta. O sea, yo lo que decían de. Si Carlos le abre a Leclerc. Digo, yo esto no, no me lo esperaría en absoluto. ¿eh? Que, que, que le digan que no le devuelva la posición porque tenga 8 segundos. Entonces, a mí no me sorprendió. Yo lo estaba esperando, la verdad. Yo creo que el problema. A ver, es un debate cíclico, ¿vale? Es un debate cíclico. Pero. Mmm, las órdenes de equipo. Son un mal inherente a la Fórmula 1. No se puede evitar. Tenemos que tragar con ellas, porque el interés de los equipos siempre va a ser sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y Ferrari aquí, lógicamente, no iba a permitir que sus pilotos jugaran entre ellos y jugase el riesgo de un accidente, ¿vale? Dicho eso, yo, como no soy accionista de Ferrari, ni soy empleado de Ferrari, ni tal... Eso a mí me da igual y yo como aficionado quiero ver buenas carreras. Y para ver buenas carreras necesito que los pilotos peleen la posición entre ellos. Y creo que estamos eh, perdiendo por completo el hecho de que un compañero de equipo le pueda jugar la posición a su, a su compañero con más respeto que a otro rival de la, de la carrera, yeah. pero que pueda intentar el adelantamiento. Al final el problema aquí está en que aparte del campeonato de constructores, donde evidentemente a Ferrari es lo que más le importa, Carlos Sainz y Charles Leclerc se están jugando también el campeonato de pilotos. ¿Quién queda por delante de quién? En este momento me parece que están a ocho puntos o son así o... se ha quedado. Sí, son a 8, creo. O a 7, no sé. Son o sea, dos puntos... Sí, por ahí, no sé. Pero bueno, 7, 7 y medio, medio. Lo que sea. Sí, sí. Son muy pocos puntos de diferencia y al final, a uno de tus pilotos lo estás frustrando un poquito porque. Y para mí, aquí está la clave de la carrera: no le has dado siquiera la oportunidad de intentar adelantar limpiamente a su compañero. Porque aquí está el problema. En el momento en el que Ferrari. Antes que decir a Carlos, intenta la maniobra, pero ten cuidado por tal. Que podría ser una decisión muy valiente por parte de Ferrari, que les podría haber salido muy mal. Que a Ferrari hemos visto históricamente que muchas veces no le sale bien dejar pelear a sus equipos, eh, a sus pilotos. Pero coño, creo que Carlos Sainz ha demostrado que sabe pelear en pista contra sus compañeros de equipo. Pero bueno, puedo entender el miedo. El problema está en que Ferrari no le diga a Carlos Sainz, o sea, bueno, primero que se callen. Sabes que digan, inténtalo, inténtalo, evidentemente no lo toques. Inténtalo si quieres y ya está. Porque si Carlos Sainz en pista y con el ritmo que tenía, creo que no era una locura pensar que lo pasaba. Porque él estaba siendo bastante más rápido que él y un DRS le podía haber pasado, creo perfectamente, a Leclerc. Y yo creo que Leclerc tampoco iba a ser estúpido claro. y se iba a poner a defenderle de una manera loca. O sea, si van a respetar entre los dos. Carlos Sainz podría haber adelantado a Leclerc y que. Evidentemente hubiera quedado, pues, eh, quinto Ya está, y no hubiera llegado a Gasly Porque no llegaban a Gasly, ni dejándose pasarle Claire, ni no dejándose Vale, estaba a 10 segundos Era un farol, por pues, si le pasaba algo a Gasly, estuvo bien tirado y tal Pero no llegaban de ninguna manera Y además tenían 12 segundos por detrás a bettel Quiero decir, es que era, la, era el momento ideal Para dejar pelear a tus pilotos ¿Vale? Por la distancia que tenían por delante y por detrás Pero ¿qué pasa? Que si a ti te han regalado la posición, en este caso a Carlos Sainz Le regalan la posición Porque no le dan opción a competirla, pero bueno, se la regalan Si es que es lógico que ataque de volver es que es lógico. Ahora, aquí tenemos un debate, Javier. En este tipo de carreras, porque al final Carlos Sainz su estrategia era, en el primer stint se acercaba a Leclerc, le dijeron, espérate, que te paramos más tarde para ver tal. Le paran más tarde se vuelve a acercar. Decir, qué decir, en este caso, hace, qué? ¿qué hacemos? ¿Qué piloto tiene prioridad? ¿El que ha quedado por delante en clasificación? O el que ha llegado a la primera vuelta por delante. Y, porque claro. ¿Y qué y, y y te quiero eso? Porque ya... Yo para, para, mí, para mí, lo que hace Ferrari digo una cosa, si yo fuera Binotto, hubiera hecho exactamente lo mismo Hubiera hecho exactamente lo mismo Porque al final, joder, no me querría arriesgar a perder los puntos que tenía en la mano Pero yo, como aficionado Lo que sí que pido Es a todos nosotros, como aficionados Que no aplaudamos esta mierda Porque bueno, esto no es bueno, para mí el ejemplo más sangrante del año Es el de McLaren en Monza Evidentemente que McLaren no se iba a poner a decir a Norris Ataca, ataca a Ricciardo Pero para mí fue una puta mierda no poder ver a Norris Pelearle esa victoria a Ricciardo y entiendo que McLaren lo hiciera, pero yo como aficionado quiero ver duelos entre compañeros de equipo. También, que se peleen por la victoria y que se peleen por quedar por delante. Entonces, como aficionados, al menos, ya que tenemos que tragarnos eh. estas mierdas porque no puedes prohibir <laughs> las órdenes de equipo, al menos, al menos, pongamos el gestito tíos. No lo aplaudamos. No digamos, joder, qué guapa esta, esta estrategia de compañeros. Sé que bien me lo he pasado viendo cómo se dejan pasar. Al menos no lo aplaudamos. Al menos. ¿Vale? ¿Vale? Torzamos un poquito el gesto. Vale, vale, te veo alterado, no pasa nada. Mira, yo te voy a, te voy a hablar de esto. Eh, antes de hablarte, te voy a, o sea, antes de, de decir mi opinión, te quiero decir otra cosa acerca de, de por qué se llega a esa situación, ¿vale? Antes que nada. Y de ver, gracias por el plan, tío. Pero lo primero que te quiero decir es: A mí lo que me da rabia es que eh, Leclerc estuviese delante, porque esto es importante, al, al margen de la decisión, simplemente porque en la curva 1 es. Corta por la hierba mientras que Carlos se queda parado Después corta también por la hierba Pero Carlos se queda parado delante de Ricciardo Él, en lugar de cortar, pues se queda a cero por hora, básicamente Entonces, me, me da mucha rabia que un piloto Que claramente ha sido más rápido durante el fin de semana Como ha sido Carlos, más rápido en quali, en la Q3 Y después en carrera ha ido más rápido, claramente eh, Quedarse por detrás, pues por el simple hecho De que su compañero, en este caso, saltó la 1, la ¿vale? Y ojo, que me da rabia que no se... Considere polémica esto porque yo, yo no estoy tirando polémica, yo estoy dando una opinión. Joder, que me encanta Leclerc y es mi dupla favorita y lo digo siempre. Pero que, me da, me, coño, me parece injusto, la verdad. A, a partir de eso, entramos en la, en la orden de equipo. Eh, pues coño, ¿qué voy a decir? Evidentemente, evidentemente, que va a hacer Ferrari? Le deja pasar, intenta lo tal, no sé qué, y si no puedes te devuelve la posición. Eh, ¿Suena lógico? Sí, pero yo tengo varias cosas que decir. Una, no es dos pilotos que están... En el mismo ritmo, uno está pensando en lanzar el coche Es un piloto a mitad de carrera Que viene claramente más rápido ¿Vale? O sea, yo creo que ahí Es que no había ni que dudar en dejar pasar a Carlos Porque quedaba un montón de carrera Y ya solo por el a ver qué hace, tenías que dejarlo a, al instante Ni pensártelo, ¿vale? Y lo de Gasly eh, Yo creo que no le pillaba igualmente Pero si llega a estar un poquito más avispados A lo mejor Se cae un poquito más cerca, creo que no hubiese llegado igualmente Pero bueno yo, es que ah, pero al final vamos a eso, Javier. Como... Eh, ¿Con qué cara dices tú a Leclerc? Vale, está siendo más lento que Carlos Sainz y tiene que quedar por delante de ti. ¿Cómo le dices eso? Con, no, es que no puedes. Pero ¿y con qué cara dices es que no tú puedes. a Carlos? Adelante. Pero es que por eso vamos, vamos al problema. Carlos, es vamos. Es que si, si tú no les dejas competir en pistas, si tú no dejas a Carlos Sainz que te tenga el adelantamiento, es que yo entiendo que Leclerc también diga que me adelante, coño. O sea, quiero decir, yo puedo entender que Leclerc diga no tengo por qué dejarle pasar. Es que lo puedo Aunque sea más lento? lento. Aunque sea más lento, es que lo puedo ¿Sí? entender. O sea, ¿Vale? a mí. A mí al final, ¿cómo queda el resultado? Puedo entender que que Ferrer. Incluso lo de la salida que tú hiciste de la hierba, lo de la hierba, si ha atajado por la hierba y está feo tal lo tiene que decir Michael Massey, si ¿no? Tiene que, es que decir. No, al final, y... si es que Padroso tiene, tiene razón al final. Es que esto es un cachondeo. No fue el único, ¿eh? Hubo varios que. Uy, por supuesto, por ver, eh, pero bueno. Pero que no puede. No puede decir Binotto. Oye, Clerc que las ha adelantado por no, la hierba No, la claro, la claro, la no, claro, claro. No, no. Pero si ya te digo, una vez que eso ocurre, ya está. Ya la, la, la situación ya está como está. Ya no se puede arreglar. Pero dicho esto, es lo que te he dicho, que es que no es un piloto. Que está, no es que estén los dos a 1,5 Y estén a muerte los dos Y esté ahí intentando entrar Carlos en... No, es que Carlos viene claramente más rápido Y tú le dices, ¿con qué cara le dices a Leclerc que se deje pasar? ¿Con qué cara le dices? ¿Qué motivación puede tener Carlos? Desde el momento que está detrás de Leclerc Carlos, vamos a alargar la parada Porque así tienes al final neumáticos más frescos y, y Carlos puede decir, ¿y para qué exactamente? Neumáticos más frescos, ¿para qué? Si después no me vais a dejar, por muy rápido que vaya Y evidentemente, por muy rápido que vaya ¿Qué le vas a decir? No vas a pasar a Leclerc porque no queremos ¿Qué le vas a decir? Le dices eso. Ah, ¿y que, le, y que le dices a Leclerc, entonces. Pero, si es que Mira, Javier, al final. Yo, yo, yo te digo una cosa. Yo lo que te digo, si fueran un ritmo muy parecido, entiendo que digan, no, ni os toquéis, porque vais al mismo ritmo, tú tienes un poquito una décima más y de y por Javier, eso. A ver, entonces tú me estás diciendo que si tú fueras Pinoto, tú le hubieras dicho, Carlos, pasa adelante y que luego no le debe posición. Yo, con una diferencia de velocidad así, sí. O sea, tenemos a un piloto que va. Segundo por pero vuelta es, más rápido es, que tú, es, ¿qué es, quieres es, es, que, es que es haga? Si, vale, pero es que si tú le dices a Leclerc... Pero si fuera al revés también, ¿eh? eh si, si Leclerc no, 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 viene un pero segundo pero por si, vuelta más rápido, ¿qué le vas a decir? Le vas a parar a Leclerc, un segundo si por vuelta más le, rápido Si tú le dices a Leclerc eh, Deja pasar a Carlos Es porque Leclerc sabía Que le iba a devolver la posición al final No, pero, si no era pero es que de yo, yo, yo cambiaría el, el discurso, le diría, le diría Mira, a ver, yo sé que son pilotos y que son súper egocéntricos todos Pero bueno, yo le diría, mira Leclerc Va un segundo más rápido, o siete décimas, ocho más rápido que tú por vuelta, o sea, vamos a ser prácticos, por favor No sabemos a dónde puede llegar, déjale que pase y ya está, porque es que va mucho más rápido no, no, pero, pero, O no, pero, pégate pero, con no, él, no, o yo qué sé, no, ahí no, toquéis, está la clave, no está la os toquéis la clave, y ya está Es que esa es la clave, es que en el momento ese, o sea, yo creo que mínimo, viendo el ritmo de Carlos Sainz, viendo el ritmo de Leclerc Ferrari tenía que haber dado permiso para decir, mira, pelead Con esta diferencia tí, de velocidad, pelead Claro, pelead, sin tocaros, porque, joder, es, sin es que, una, es que, insisto, un par de, una vuelta más y Carlos ahí le pasa por puro DRS en, después del forosol. Si es que iba con ritmo de sobra para pasarle por DRS después del forosol. Y ya está. Y una maniobra en la que frenas por delante tranquilamente y tiras. Y se acabó la historia, ¿vale? Sí. Leclerc habrá intentado defender posición. No habrá podido. O Carlos Sainz habrá intentado la maniobra. Leclerc se empieza a defender. Y también es respetable. Ya está. Oye, que ralentiza el ritmo de la carrera. Repito. Vettel estaba por detrás con un Aston Martin a 12 segundos. quedaba igual. O sea, que no, que no tenía por detrás a, a Norris recortando también segundo tras segundo, ¿sabes? Con, no. No, o sea, no, pero pues sí, yo estoy de acuerdo con, con eso, estoy sí, 100% toca. de acuerdo con eso. O sea, no, Entonces, al final, el problema es este. Yo, siendo piloto, yo puedo entender su decisión. Porque de esta manera, eh, garantizas que uno de los dos pilotos no esté muy disgustado, el otro lo entendió, intentó el ir a por Gasly, no llega. Si sí, lo puedo entender, pero como aficionados, como aficionados, vamos a intentar no alegrarnos de estas cosas. Porque yo he visto mucha gente, Javier, en redes sociales, diciendo. que No en este caso, pero por ejemplo, cuando la victoria de McLaren en Monza, a mí me dio un poco de rabia. Que Todo el mundo estuviera tan contento con esa labor de equipo tan brillante de, de McLaren y tal, por la parte de McLaren de puta madre. Pero yo, como aficionado, me jodió, no me Pero es que, claro, pero es que además, yo estoy diciendo que también lo, lo, lo apuntaba en el chat de Himaguara y dice: Luego se ha los o el sea, Es que yo no quiero esto. Si yo no quiero que tenga que decirle a un piloto que se quite, lo que quiero es que se puedan que puedan pelearse sin, sin adelantarse. Eso es lo que quiero, o sea, sin chocarse, perdón. Que se puedan claro. pelar sin chocarse, es lo que quiero. Yo no le quiero decir a, a uno o a otro. Que se puede, va mucho más que rápido, puede, déjate pasar. Que, yo no quiero Carlos hacer, eso, se, joder. Que, pero es que... que Carlos Sainz tuvo el año pasado los bonitos con Norris, coño, no pasó nada. Claro, claro. Y no pasó nada. Y precisamente Sainz ha demostrado que no se ha tocado con un compañero de equipo desde que está en Fórmula 1. Joder, yo qué sé, tío. O sea, dale la oportunidad al menos. es pues sí que Ferrari viene de fantasma del pasado, pero yo qué sé. Yo, en cualquier caso, yo. que también apuntan el chat, Álvaro, lo dice. Si fuera así, eh, Alonso tenía que haber dejado pasar a Ocon en Holanda. Nada que ver, nada que ver. O sea, Alonso estaba en Holanda jugando con Ocon, jugando literal. O sea, lo padreó toda la carrera claro, y ayer Leclerc es que, no estaba jugando con Carlos Y se claro, vio es que se vio cuando le dijeron, oye, que Ocon va por detrás rápida, le dijo Le dijo, ¿cómo? Espera, Master, ¿cómo? Espera, master que, ¿Espera que no saben lo que llevo encima claro, Y claro. a sacarle distancia a Ocon No tiene nada que ver una cosa con la otra Aquí a Leclerc cuando le dijeron, oye, Leclerc, que Carlos empieza a llegar por detrás tal No pudo hacer Leclerc, nada di Leclerc dijo, Leclerc no sé, tiró un se hizo un poquito el long y se hizo claro. mal, vale, La mítica entiendo, de un poco el loco pero Lo entiendo claro. pero, es que se, pero es que no le sacó nada O sea, que Leclerc no tenía más ritmo guardado Que luego acabó a 7 segundos De Carlos Sáenz en la penúltima vuelta Que luego se lo devuelve Pero que acabó a 7 segundos Claramente, por lo que sea Igual era algún problema del coche, eh también, por, por lo que fuera fue El, el, por el lo que atrás fuera, iba más rápido menos ritmo. Exacto. Y ya digo, yo no quiero que el, por la radio tengan que decir Que se quito, que se quite No, yo quiero que peleen y ya está sí que además Exacto. creo que saben hacerlo Porque... Sí. Son dos pilotos del mismo equipo que estaban en medio de la nada. Es que no, no tenía que ser muy complicado una pelea sin chocarse, tío. Exacto. Y dice por aquí, mira, que a mí me parece absurdo que te haya que devolver la posición cuando has sacado 8 segundos. Que sí, Polete, pero si te ha regalado la posición porque lo ha dicho el equipo. Eh, es que la clave está ahí. Es que la claro, clave es esa manera. Ese es el si te regalan la posición, tienes que devolverla, porque te han regalado la posición para ver si llegabas a Gasly. Ya está. ¿Sabes? Entonces, tienes que devolverla, sí o sí. A mí me hubiera parecido más escandaloso. Lo digo en serio, me hubiera parecido más escandaloso. No, yo, yo estaba. Que hubieran dicho que Carlos Sainz se quedaba por delante porque le ha sacado aquí segundo, está, porque entonces Leclerc estaría bastante cabreado y creo que con razón, porque tampoco le habrían dejado defender la posición. Vamos a lo mismo. ¿sabes? Es que, claro, o sea, ca Carlos, lo mismo. Carlos, lo que tenía que pensar es que le daría mucha rabia porque él sabía que podía adelantarle con la diferencia de velocidad que tenía en pista, podía adelantarle ahí y hasta es, y hasta y, es. y se escapaba igualmente es. y siete segundos. Pero otra, eh, otra cosa es que luego de... sí, perdona Javier. No, pero claro, al decirle que al decirle intercambiar posición, pues ya Carlos sabe que está hipotecado, bueno, que, que es imposible porque no va a pillar a Gasly. Bueno, entonces al final bueno. es como esto. Ahora, otra cosa es que luego ellos, Carlos Sainz y Leclerc entre ellos, tuvieran el acuerdo pactado, lo hubieran hablado, que luego se veía que se llevan súper bien y que tengan una sí, buena relación con ellos. Sí, claro que sí, joder. Sí, me parece estupendo, vaya, pero yo estoy seguro que Carlos Sainz, por muy profesional que sea, que lo es, vale, tal, tiene que estar jodido porque no tuvo ni siquiera la oportunidad de adelantar. La oportunidad. Es que, al final, total. este tipo de cosas, es lo que te digo, rompe un poco con la motivación de los pilotos, tío, porque Carlos sabía que por mucho que fuese a alargarse la parada, no iba, no iba a conseguir nada con Leclerc. Claro. A alargar vale. parada, alárgame si quieres, pero yo qué voy a hacer si ¿Sí? después me voy a encontrar con él igualmente en pista O sea, no, no tenía ya, sentido Ya, ya Exacto, exacto eh, Pero bueno, igual que hizo McLaren en Holanda, pero Norris no una de la posición a ricardo Lo cual estuvo feo y dio mala imagen Que yo sepa tampoco que ha creado mal rollo eh, McLaren eh, esa, esa maniobra No me acuerdo bien ahora mismo, no la tengo en la cabeza yo tampoco Pero me vaya, de quiero que... decir, Recuerdo en, algo, el pero... de en el caso de McLaren para mí, ya digo, esto de Ferrari es un poco anecdótico Ha pasado más veces con otros equipos este año Pero, para mí, el ejemplo más agregante del año de esto Es Monza, para mí Lo que podía haber sido una carrera flipante, con dos coches Con el mismo ritmo, tal, con Norris, y tal No vimos nada Vimos a un Ricciardo cómodo y a Norris Esto incluso peor, porque lo de McLaren Al final, tenías a un piloto detrás Que te podíamos Bueno, era un tren, al final de carrera un tren, ¿no? Estaban ahí Bottas, Pérez entonces, yo entiendo que les digan, sí, no te pegues venga, no te pegues porque venga, es que nos van sí, a adelantar. Pero es que aquí estaban solos, literal, estaban solos en pista, no había nadie bien, delante, no había nadie detrás. Bien. Tenías todo el espacio del mundo para pelearte con el otro, sin sin no mayor sé, consecuencia. No sé. No sé. No, a ver, si te, si te chocaste estabas a la mierda. Claro, no, me, de, sí, pero prefiero que, coño, que le dices a No lo que se peguen en Monza y ellos tienen que estar pendiente de lo que pasa detrás. Entiendo que es más estresante para un piloto pelear con otro sabiendo que detrás tiene a lo, lo que tiene. Esta gente no, sí, esta sí, gente sí. estaba sola. Esta gente claro, ¿qué, qué, qué? Que el equipo diga, no os peleéis porque os, os empecéis a recortar tiempo y os pasan a los dos. Lo entiendo, pero este no era el caso. Claro, pero no era el caso porque es que uno iba claramente más rápido. O sea, aquí no iba a haber... Claro. Y la pelea iba a ser mínima. No, pero la pelea podía haberse alargado dos vueltas perfectamente. Sí, pero, que, pero que no va a ser la mítica de que se adelanta uno, se adelanta otro. No, en exacto. cuanto Carlos pasase, se iba como, como pasó, como exacto. se demostró al final, ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, esto también se soluciona si sí, en, la, en la nueva Fórmula 1 es más fácil adelantar. Da igual, 22 gemas. Sí, sí, claro, da, da igual no lo, lo fácil que sea, parte, sí, Exacto. Aquí no hablamos de dificultad de adelantamiento, eh. Es el equipo. De hecho, es que Carlos, yo creo que no llega ni abrir el de resa en ninguna de las ocasiones, porque siempre se queda a más de un segundo esperando a ver qué le dice el equipo. Claro, Carlos está hablando eh, de. Da igual. O sea, yo digo, aunque tengas motos, en vez de coche para adelantar, si, si desde que no pases, ¿sabes? Ya puede ir de de Leclerc igual. corriendo Carlos en bicicleta, que es que igualmente. Claro, claro, teclé, Pero bueno. Eh, dicho eso, muy buena carrera. Al final, los puntos estas son las típicas cosas que luego a final de temporada, en 2023, cuando hablemos de la temporada 2021, diremos: mira, eh, Leclerc quedó estas carreras por delante de Sainz y por, y, tal, y luego, esta, por ejemplo, la típica carrera en la que puedes decir: no, pero es que en México 2021 <laughs> eh, fue por tal. Pero que se va que se va a acordar. Eh, claro. Mi abuela se va a acordar de eso. <laughs> a, mí, a, mí, a mí esto se me ha olvidado la semana que viene. Pero, no, a lo claro, no, a mejor a mí está no se me olvida tanto, ¿eh? Pero bueno. Eh, se te olvida, Javier. No, eso bueno. Que la como una anécdota, pero joder, pues te acuerdas al final, ¿no? Pero bueno. Eh, que sí, que puedo entender el trauma de Brasil 2019 y si lo puedo entender de Ferrari. Pero que yo, como aficionado, lo digo otra vez más, que creo que lo he dicho pocas, no quiero aplaudir estas mierdas, coño. No ya, ya, Claro, nada. claro. No, sí, que las aplaudan no Toto de... Wolf y Horner, que las aplaudan ellos. Exacto, exacto. Que las aplaudan <laughs> ellos, ¿sabes? Nosotros y que no. Puta no madre por ellos Pero como yo no soy accionista de Ferrari, pues me chupa tres pingos. Claro. <laughs> ya está. Yo quiero ver duelos en carrera. Y, y ya está. Y ojo, y la historia de siempre, que es que, el, que tú no puedes prohibir las órdenes de equipo. Porque si tú prohíbes las órdenes de equipo, todos sabemos que el mensaje a Carlos Sainz hubiera sido: Uy, notamos vibraciones en tu neumático delantero, no pises tanto los pianos, ¿eh? O sea, y para escuchar no, es esa que mierda, final, pues quiero que digan claramente. Claro, al final, que que al final esto es, dentro, es un deporte de equipo claro. al final, tío. Ya nos guste más o menos, es así, ya está ya está o sea que quiero decir que que no, es la que te... no pues que prohíban las órdenes de equipo sí muy bien eh... uy Carlos estamos viendo que cada vez que te acercas al coche de delante perdemos seis puntos de tracción vaya o... por o... dios claro entonces eh, ¿para qué sabes no quita quita eso uy escucha apartate que hemos visto un bicho sabes o sea, que... <laughs> uy ¿escuchas eso Carlos ¿Es tu, es tu contrato se está acercando tu contrato a una visionadora no es que, Pero, claro... ¿qué, te pasa? qué está pasando qué está pasando qué está pasando no, 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 no. cuánto Tío, no, al final hacen lo que quieres. Can you confirm dónde están de mensajes? <laughs> <laughs> Ay, Dios. El contact approaching a. <laughs> se, se vienen cositas, uh... le va a decir. Se vienen cositas. Exacto, tío. Es que es, que, es, que es tal. Pero Pérez no puedo con Hamilton. Bueno, pues Esa eso Es otra conversación. Metido JM. Sí, sí, no, pero otra conversación Claro, claro. No, además, que, no que Pérez afinaba con un Red Bull. Que Hamilton va con un Mercedes. Que el Mercedes en recta iba fortísimo ayer. Fortísimo. Sí, sí, sí. Es otra conversación, por supuesto. Pero, pero que nada, nada que ver. Nada que ver. Eh, Robert Smith además, más el mensaje menos sutil de la historia. Claro, claro, eso es. Que, que se, yo todavía no sé cómo no sancionaron a Ferrari. Porque no llegó a caer sancionó a Ferrari, ¿verdad? Al final. Pues que, que... no me acuerdo, tío. Ahora que lo dices. Igual sanción económica, como mucho, algo así. Pero desde luego de puntos no hubo. Pero fue descaradísimo. Ah, fue descaradísimo, no, fue descaradísimo sí, sí. Luego, luego, luego mejoraron, ¿eh? eh Multi-21. De, sí, de es verdad. Tal, tal, tal. Claro, luego, yo... ya, luego ya mejoraron. Nuevos métodos y tal, sí, sí. Pero, pero lo de, oye, que eres más lento tú que tu puta madre, ¿sabes lo que dices? Fue brillante eso, tremendamente. ¿eh? Felipe, eres más lento que el caballo al malo, ¿sabes? Delegación. Felipe, bájate del coche, por favor. Madre mía, tío. Felipe, eso es histórico. Eh... ¿eh? Eso para, para el es histórico tenemos que hacerlo. Versión histórica. Con la F, Felipe, piloto que está siendo más rápido que tú ahora mismo. <laughs> ¿Te imaginas que como Felipe? Él dice Felipe, claro. 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 Sí, no, empieza por fe también, pero la tercera letra cambia. Eh... Exacto. La ya ves la tercera, ni siquiera la segunda. Total, sí, sí. Ay, Diosito. En fin. En fin, formulitas unos queridos. Es mal necesario, es que además es inevitable esta mierda. Ahora, igual si torcemos muchos gestos los aficionados, pues algún día lo dejan de hacer porque les da vergüenza a los equipos. Spoiler, no, no va a pasar. No, no va a pasar. al no. no. menos no la probamos, tío. La vale, ¿va quedamos a vender, claro, claro. Lo que ah, más, me... tío, me metí en el tweet de Ferrari después de la carrera, eh, que pone, pues, hemos quedado quinto es esto, qué buen trabajo de nuestros muchachos, tal, típica foto, ¿sabes? Sí. Y la gente en comentarios, oh, so proud of you, oh, what a good race, so Y nos ha tomado por culo, coño, quejaos, hostia, decir eh, que no lo... se puede hacer una vergüenza. Nada, los tipos que a ellos les da igual, tío. Pero que sí, tifosi, claro, sí, sí pero qué quiero decir, hostia, pero un tifosi, sí, tío, joder, de verdad, disfrutas con esa mierda. De verdad, es pero que un, un tifosi quiere los querrisa? puntos para Ferrari y supongo que el tifosi entendía que... Qué no entiendo qué manera, te juro que no entiendo qué manera de ver la Fórmula 1. No, ya, ya, te lo juro. A mí que me vas a contar. ¿eh? No yo creo que si te gusta el fútbol y ves un partido de fútbol de tu equipo, entiendo que quieras que tu equipo gane con, la, con el menor sufrimiento posible, porque está jugando contra un rival. Pero es que en la Fórmula 1, el concepto de lo que es la Fórmula 1, no puedo entender que quieras que tu equipo gane sin ningún problemita, tal, que quede siempre sin que se peguen entre ellos, un poco sin pelear. No sé, no, te juro que no lo puedo entender, no lo puedo comprender, Yo creo que bueno. los Tifos quieren que Ferrari gane. Con la mayor comodidad posible, ¿sí? así te lo digo. No, pero es que eso lo puedo entender. Pero el punto de decir, uy, qué bien, no se han pegado nuestros sí, puntos Ya, sí, creo que es no una maniobra interesante entre sí, ellos. Sí, ya, esto, esto es no otro nivel, entender. es un poquito más extremo. Uh, lo de. Sí, sí. No, eh. no lo puedo entender. El, uy, qué bien me lo he pasado. Que, que no se... Ni se han amagado, ¿eh? Con. con... ¡Oh, qué bien! ¿cómo ¡Oh, lo he ha sido pasado? una tranquilidad increíble, sí, ¿eh? espectacular. Buah, cuando se ha apartado Leclerc, <laughs> <laughs> después se ha apartado de Cuando que Carlos ha levantado 5 segundos. ¡Buah, chaval, eso es espectacular! Que 5 segundos más buenos. 5 segundos, Ocia en el foro sol para saludar Anda que ahí no se por culo No me enfado Últimamente me he dado cuenta que me enfado mucho Pero como conmigo mismo, o sea, no me he enfado de verdad Sí, te he alterado, ¿eh? Antes con el plan, ahora con... Pero porque, no sé por qué últimamente Me salen como Enfados puntuales, pero que realmente no estoy enfadado Simplemente me indigno un poquito Sí, sí, te alteras Claro, Un poquito de indignación, pero creo que queda bien O sea, creo que es un punto de indignación sano El que pillo, ¿no? Me acelero un poco Sí, no... No y luego ya, digo, nada, sí. pero que me da igual, ¿sabes? Porque realmente me chupa tres pingos, ¿sabes? 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 O sea, que por supuesto, pero... Me vengo tarde, ¿de qué nos quejamos hoy? Hostia, te has perdido buenas quejas, luego lo ves en diferido, Alex Sí, sí, ha habido, <laughs> ha habido quejas, ¿eh? ha habido... Hoy ha habido buenas... buenas ha habido cositas De todas maneras, todo lo que he dicho aquí con Javi lo digo luego en el... En los apuntes que subiré de 46 minutazos Para después, para Claro, Poster. es como el Gólidos, pero versión reducida, ¿no? Sí. Eh... sí, no mucho... Hostia, no no, no tan no reducido, decir. ¿eh? En realidad Claro es que estoy pensando, no puedo subir el pollo hoy, lo subiré mañana. Porque si no, bueno, subiría va. hoy un vídeo de 46 minutos y otro, y otro dura, de hora y hora la y la pico gente, que claro, 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 Que además tenemos que hacer la porra más de carreras. Que no sé si sabes que hay otra carrera hasta este fin sí, de semana Sí, no, claro, claro, Brasil. 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 Brasil, Brasil, dec Brasil, decime qué se siente. Qué temazo, eh. De los argentinos. Muy bueno, nuestros panas argentinos. El otro día se me pegó una expresión argentina. Ojo. En directo. ¿En directo? Es que no me acuerdo cuál fue. Sí, sí. Dije, hostia, esta expresión me hace gracia tal. Eh, y la gente me dijo, es de. de. De Momo o algo así. De Momo. De Momo. Que se ve que es un streamer. Ojo, Javier, es un streamer de la Coscu Army. Ojalá Entiendan algo. Ya, ya, yo me quedé igual. <risa> eh... <risa> yo, yo me quedé satisfecho No, no fue por el Bayansa carajo, fue por otra historia. Fue por otra historia. Eh. No me acuerdo cómo fue el contexto, pero que dije, coño. A veces no te pasa a ti que se te pegan expresiones argentinas, por a lo mejor creadores de contenido que ves en español que se les ha pegado, ¿sabes? Y de forma, y de extensiblemente, A mí la de me vale verga de, de chocarse la verdad. O sea, me vale verga de chocarse es muy bueno. Es muy bueno. No, Nase no era, no era la de Nase No era de, la de Nase Era, era otra, no me No me acuerdo. la contesta también la he escuchado varias veces. No, no sé, no sé. Alguna de estas que digo yo de. Bueno, da igual, no sé si me acuerdo lo digo. Está en el directo de allá, si vais a otro canal de Fons lo, lo veis. Eh, eh, que por cierto, te he contado que se me apagó la estufa en directo y me pegó un susto. Y me la he antes de entrar en directo. Ah, es verdad, o se me apagó. Estabas hablando yo tal, y de repente pegó. Se fue a la verga. Se fue a la verga. Y, y de repente pegó un chispazo detrás del monitor y dije: Me he quedado sin ordenador a tomar por culo, a streamear desde la Game Boy, ¿sabes? Y y, y por suerte. Por suerte. Claro, por suerte no, no llegamos a ese punto, pero me acojoné, ¿eh? Me ha cojoneado Ya, 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 joder, en fin. No, la de God tampoco era. No sé, creo, creo que era otra. Seguí diciendo, expresiones argentinas, algunas será eh, Y me ha muchísimo. mucho. Luego puedo defenderlo, ¿sabes? Y volver a tal. Dije, se acabó el estufagate no os preocupéis. Voy a pasar frío, pero estoy con vosotros de, de, de charla. De y de la carrera, yo creo que no mucho más, ¿no? ¿O qué? A ver, bueno, de Botas hemos hablado, ¿no? Sí, de Botas, de botas hemos, hablado. hemos hablado. Ricciardo Norris, Alonso, ya hemos dicho que. El plan. En fin. Eh, sí, sí, subí foto de la estufa, sí. Eh... Yo creo que está todo dicho. A la Barakimi no. también lo hemos hecho. A la Barakimi. Eh, el podio nos ha gustado. El podio nos ha gustado. No sé, ¿qué más? Está todo. Eh, el, el himno de México a capela, muy chulo, ¿eh? Me lo perdí, tío, lo siento. Oh, hostia, pues fue piquísimo. Mírate, lo han repetido si quieres. O sea, el... el se pusieron a cantarlo a capela. Sí, Estarán o sea, tres... vi por Twitter que, que lo habían cantado a capela, pero no, no lo he Eran tres o cuatro personas, si no me equivoco. Eh, subidos ahí un pedestal y empezaron a cantarlo tú con todo el a un pulmón. Pedestal, tío, madre mía. Y fue, y fue, sí, sí, al pedestal que lleva el padre Checo, concretamente. <risa> <risa> eh, Qué grande, era, suena, era, como el con un pedestal tío. gigante. Y fue, y fue bast bastante perrón el himno, eh bastante perrón. Muy, muy bueno, muy bueno. Porque fíjate que el himno México está chulo, ¿eh? pero cantado a Capela mola más, la verdad. O sea, queda bastante. Bastante picardo. Eh, pero bueno. Bueno, buen himno. Eh. Para ser Latinoamérica, buen himno. La verdad. Que generalmente los himnos de Latinoamérica son un poquito más flojos que los de Europa. Esto todavía lo debatíamos en mi directo. Pero el de México está a nivel de un, de un europeo. Me gusta, me gusta. Ojo, ¿eh? A nivel de un top. Bastante mejor que la puta mierda del himno de Estados Unidos, que es un tema que del que no se habla lo suficiente. Pero está sobrevalorado de cojones. O sea, no es ni un 10% de bueno como se creen ellos que es. Pero es que claro, yo lo he pues como lo tienen que vivir, ¿no? En es su himno, es su cosita. No, que sí, que ah, no a, a mí no me disgusta, eh. Yo quiero decir, yo intento analizarlos desde una objetividad de sonoramente como son. Yo, por ejemplo, el español, a tope con él cuando suena, pero es verdad que yo no lo metería en un top 5 himnos. A nivel global, a nivel musical. Sin ser malo, eh, a mí me gusta. A mí me gusta también. Pero. Pero, por ejemplo, quiero decir, el de Rusia es mejor. Pues, tío, <laughs> el Rusia yo, yo, es mejor. Fuera coña, mil de Rusia no me gusta tanto, eh, como tú crees. Ah, es verdad, por eso te colgó una vez, ¿verdad? Me colgaste una vez, sí, sí, no, es verdad, es verdad No, pero te lo digo de verdad, joder no, que no, no es que no me guste, pero es verdad que no me... Yo qué sé El de Alemania, por ejemplo, me gusta mucho El de Inglaterra me gusta mucho Alemania está muy bien. El de Inglaterra te, te gusta más que el de Rusia, por ejemplo Sí, sí, sí Duras sí. Vale. declaraciones Para que tú veas que esto es, al final es muy subjetivo, tío No, no. Sí. Y para que veas que qué bonita es la amistad Que tú y yo <laughs> nos seguimos yendo bien Aunque digas esas barbaridades Tú fíjate si... <laughs> claro, digo yo las barbaridades ¿no? Aquí se sigue la, la regla de, de Juan Alfonso todo lo que tú, no seas, tú, se fíjate. Tú, tú fíjate. Tú fíjate. Eh, ¿Viste que me está ralentizó? Es verdad, no hemos hablado de lo de me está ralentizar. Sí, agota, a botas, ¿no? La, la, vuelta la, vuelta la vuelta rápida, sí. Estuvo gracioso, ¿eh? Que empezaba a dar por culo con qué se dobla, se eh. dobla, tal. Estuvo bien, estuvo inteligente. Está gracioso. Eh, Podría haberse jugado un toque pues, por poco. ¿Te bueno, imaginas bueno, que bueno, bueno. le dicen a Botas Que claro. sí. <laughs> y se lo lleva puesto, sería increíble. Ya, ya, ya. Y mira, botas. Eh, lo de quitar el punto de la vuelta rápida estaría guapo, pero esto ya. Si lo viste ya, hostia, Hostia. ¿Te imaginas, tío? Podría, podría haberlo fingido porque le, le frena muy en la cara y Botas venía como un demonio. Mítico de blo bloqueo en la zona del... Pero Bottas es muy honrado. Ya, Botas es muy honrado. Yo creo que a Bottas le podemos criticar muchas cosas, pero es muy honrado. Sí, sí, no, 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 no. Bottas no haría nunca eso. Ah, yo creo que a Bottas le dicen, saca intencionalmente a este piloto de pista y no lo hace. O sea, Uf. es muy honrado. Eso es bueno, ¿eh? Tiene sus cosas buenas. No tiene no, muchas yo... habilidades buenas. Pero... Sí, sí. Igual que te digo que en el señor Piquet sí lo hace. <laughs> Hostia, oh, cuidado, eh. Bolidos versión siniestra. Hostia, oh, eh, cuidado. Oh, oh. ¿eh? Bolidos 2008, tú. Madre mía. Qué grande. Qué casualidad, macho. Qué bien, trompeo el tío. Qué bien, eh. Hemos perdido el control dos veces, eh. El muro estaba Una diciendo: venga de... a mí, venga a mí. Decía el muro. Sí, señor. Sí, señor. Me alegré mucho que haya de cascos. Ah, yo también. Yo me alegré. El de Fangio. Yo verdad. creo que el, el agente del Museo de Fangio no esperaba que la foto fuera a ser con botas y les tengo que joder un poco, pero. Pero, hostia, épica. No Además eh, la, la foto en la que se pone el casco mola muchísimo. Yo sí, sí, está chula, la está la chula, foto, chula está así, chula. Así, ¿eh? Sí, muy contento el tío. Es increíble. Es increíble. Totalmente. Bueno, y ¿qué más queda, Javier? Hablamos de Brasil. ¿O ¿qué queda queda la la Llevamos una hora veinte. ¿Una hora veinte? Javier, Otra... eh, no diriges bien este programa, o sea, se te alarga mucho ¿Qué va? Si el otro día el tuyo duró 1'50 Es verdad, duro 1'50 oh, No me acordaba, eh oh, <laughs> tía, lo sé, La putísima turra, tú Vamos eh... a la porra de Brasil o qué? Venga, vamos a predecir Venga, Brasil vamos. Cómo me gusta Interlaos, eh, que vuelva eh. Hostia Fua. Y cómo me alegro este año haberme equivocado con mi predicción negativa de que México y Brasil iban a caer eh? También lo digo, lo digo ahora. Que siempre tuve el miedo de que a ver por el COVID... Ah, es verdad, lo miedo, que dice, así, es cierto. Mira. Sí, alguna vez lo he comentado, que yo no me fiaría del todo tal. Oye, mira, puta madre. Hasta arriba del circuito. Espero que no se quintupliquen los casos de COVID la siguiente semana en México, ¿vale? Porque allí mascarilla llevaba alguno y por la barbilla, ¿sabes? Pero <risa> <risa> pero bueno, en fin. Eh, yo creo que ya es momento de hacer <laughs> normal, ¿eh? También te digo, no sé cómo está la cosa en México de vacunados, pero nada, que esté bien. Bueno, a ver. No, okay. sea, bien, yo no, creo que se haga bien. Yo creo que en multitud así, la mascarilla... Amigo... Yo, yo, una cosa es que vayas por persona. la calle que vayas por la calle claro. y no la lleves pero un, un momento multitudinario como ese hostia, póntela, ¿sabes? Yo a nivel, Póntelo yo a nivel, porcelos, nivel. ¿sabes? claro a nivel personal yo soy una persona que va a seguir llevando mascarilla no, también, comercial durante un tiempo claro, claro, otra claro. cosa es que no. luego al aire libre no tal? O claro, que tal claro joder si vas andando por la calle tranquilamente claro. pero en interiores okay, okay, y en... yo a mí que no, no me cuesta mucho además también por seguridad propia ¿sabes? Decir, claro claro joder Ellos, sabes, puta madre pero bueno, que puedo entender ya que el mundo está avanzando en esta dirección. Ahora está multitudinario, es verdad que se hace extraño. Sobre todo, yo creo que ya es hora de que la Fórmula 1 se deje ya la tontería de las mascarillas y mascarillas, ¿no? Que directamente cada piloto haga lo que se haga a los cojones. Porque es que se ve muchas veces que fuerzan el hecho de que se ponga la mascarilla y no tiene ningún sentido. Ya, o sea, sí. el mismo piloto que se está haciendo fotos abrazados sin mascarilla, luego se, tiene que poner, se la tiene que poner para la entrevista. No, ¿sabes? O sea, hay que decir, Sí, pero Sí, eso bueno. pasaba casi desde el principio de la... Sí, que era más grave. Ahora, ahora yo entiendo la claro, claro, situación... subía al podio, me acuerdo quién fue. Sí, sí, Ricciardo, era Ricciardo haciendo el, el show y, sí, 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 y, y era como, pero, ¿qué coño, tío? El año pasado. No, pero, y, y escúchame, y por ejemplo, había una foto brillante que estaban Helmut Marco y Christian Horner eh, viendo el podio, sin mascarilla, y al lado el resto de empleados de Red Bull, al lado, eh, haciendo como una fila, todos con mascarilla, dices. ¿Qué pasa? ¿Que, que el que más manda tiene menos. O sea, el que más manda no se contagia. O sea, ¿Cómo, no, ya, ¿cómo sí, sí. va esto? ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica aquí, ¿sabes? Pero bueno. La protección eh, es que, 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 que también os digo cada uno, ¿eh? Que ya hemos llegado a un momento en el que me parece bien, ¿sabes? Que cada uno lleve mascarilla. Si quieres que sea responsabilidad individual, ¿vale? Ya está. Pero que la Fórmula 1 no como entidad que deje de forzarlo. Lo de que salgan con mascarilla en las entrevistas, pues que, que es absurdo. Si ya quiere ir un piloto sin mascarilla, pues que vaya, ¿sabes? Y ya está. Tampoco pasa. No, depende de la. Tampoco pasa. No sé cómo están allí, la verdad. De... Pues me, yo creo que de, del mundo queda España solo donde eso es la marca. no pero en España no es obligatoria tampoco ya ¿eh? salvo en, en interiores digo pero es que en interiores de la mayoría de países ya tampoco O sea, realmente quedamos nosotros solos pero, no sé no sé no sé yo no sé si tú eh... no sé si tienes conocimiento de eso yo no lo, yo no lo sé así que no digo nada mm, o sea no tengo conocimiento de técnico pero tú vas por la calle es verdad que o sea no, ves, por, fotos, no, por la calle, ves videos no por, la calle, no por la calle no por la calle no ya ya perdón me refiero pero tú pasas un local y tal y ves eh, yo que sé, en las noticias Directos de gente de local locales Tal vez que, o de sea, la mascarilla En España somos los que los Quiero decir, somos los putos más responsables de Europa O sea, que luego está bajando teoría de que España es un país de festa, tal Tenemos el triple de cabeza que toda Europa A nivel de, de tema de salud Y de preocuparnos por nuestras mierdas Otra cosa es que luego seamos los más borrachos y los más cocainomanos manos no, eh, que que no, no es así eh, bueno. <laughs> o sea, también somos los más responsables no decir, ¿vale? Eh, no, no toda España es la costa valenciana ¿Vale? <laughs> es mi mensaje Sí, no, no, es verdad, joder, nosotros tenemos ese... Con cariño, a los valencianos, sé que es una broma Es el lado fiestero, pero... Ah, pero es verdad, que España se habla mucho de fiesta de no, Sí, es verdad, de joder, futuros, que, pues, que al final La esto mediterránea pues es como es. Eh, Italia al final se parece un poco a nosotros en ese sentido Sí, pero, y que, y que, pero que a nivel de salud Y de esos tiempos y sistemas, que somos un país de puta madre ¿Sabes? Y que tenemos responsabilidad Por encima de la media europea De largo, de largo, de largo Eh... Sí, no, luego, por supuesto, eh, la, una cosa enorme es la cosa que se haga, ¿no? Porque es verdad que pasas en muchos pares y bueno, pues habrá mascarillas o no, no las habrá. Tampoco está la policía multando. Yo creo que la policía habrá multado a los tres más tontos de España por no llevar mascarilla. Desde que, desde que empezó la pandemia. No, o sea, yo, creo que ahora no, yo creo que ahora no, yo creo que ahora solo en interiores, te digo, ¿eh? O sea, yo creo que... Pero, pero que. pero que tienes que ser muy tonto para que te sancionen por no llevar mascarilla. O sea, quiero decir. A los más tontos de España los han sancionado, en general. Porque yo he visto muchísima gente pasando a la, de la policía sin mascarilla cuando era habló otra la mascarilla por la calle y tal. Y no pasa nada. Quiero decir, si le la mano, tal, o hay distancia, nadie te decía nada. Al menos las experiencias que he tenido yo. No sé no sé otros. Pero bueno. Predicción de Brasil, Javier. Venga, <laughs> es lo que surja. Ar... Han ahí. Vale, vale. Ahí, por cierto, sí que creo que están más jodidos con el tema del COVID. Pero bueno, se va a correr igual. Sí, además no de los navajazos que te pegan, ¿no? Bueno, a ver. Eh... Eh, Tú como, como buen ganador de la última porra. Ah, verdad, verdad, verdad. O oh, presión, bueno, la ¿eh? Po la pole no lo sé, la pole la presión. Acertaste? ¿Cómo? La pole, la pole dije... dijimos los dos Verstappen, dijimos los dos Verstappen, y... así que nos fuimos un buen garrote, creo. Es verdad, es verdad, correcto. Mm. Eh... A ver, venga, vamos con la pole. Hamilton. Mm. Giro de guión. A mí es que en este fin de semana de México me ha sorprendido mucho que Botas se la levantara a Hamilton, Que ¿eh? o sea, no, no lo hemos comentado. Ya, es que verdad, no lo hemos comentado, pero es verdad, ¿eh? Como, fue como un poco decir, hostia, tío, Hamilton, ¿qué eres tú? También creo que es en parte por lo que dijimos hace unas semanas de que, como se están acercando las fechas finales, Hamilton y West están buscando arriesgar lo menos posible. E igual no, por es eso. Verdad, es verdad, lo comentamos. También. Igual por eso Botas se puede llevar más de una pole este año. Pero bueno, eh, yo voy a decir. Coño, yo no dije. Una pole si sí dije Botas, pero no fue Botas, ¿verdad? Bueno. No, me acuerdo. Eh, Pu puede, puede sí. ¿eh? No, pero no, no, votar. no me, no me va a gustar esto, ¿eh? Pero voy a decir Pole Verstappen. Me gustaría que fuera Hamilton. Lo digo abiertamente porque me gustaría una victoria de. Claro, porque Hamilton, toca, pero... porque toca. Pero Pole Verstappen voy a decir, ¿eh? No, yo creo que he dicho Luis más por deseo que otra cosa, ¿eh? Uh -huh. ¿Tú crees que? Oh, yo, yo, aquí hablo, siempre digo lo que creo, eh. más que por. No, no ya a ver, no, lo que creo es que no sé lo que creo. La verdad es que es que cualquier cosa que te diga es completamente aleatoria, porque es que no sé qué coche va a estar eh, mejor. No sé, Ham, no ah, sé, Hamilton. Eh, Brasil, Brasil es un circuito muy rápido. Un circuito de mucha curva rápida. Eh, eh, un poco Austria, ¿no? Se podría parecer. Tal, en Austria eh, Repúblico Mi lógica, ¿vale? Esa es la lógica con la que yo he hecho esto. Pero. Pero vaya, que Mercedes va bien en todo, está bien. O sea, puede oh, mira, te digo bien. una cosa. Carrera. Vale. Primero Verstappen. O sea, queda, quedamos, quedamos. Pole tú, Hamilton, yo Verstappen. Ahora, tu carrera. Primero Verstappen. Segundo, vale. Botas. Tercero, Pérez. Hamilton, fuera. ¿Qué dices tú? ¿Que se acaba el mundial? Se ha acabado, lo siento, no sé, es lo que me ha venido a la cabeza ¿Se acaba el campeonato? Se acaba el campeonato. ¿Se acaba el campeonato? ¿Y de qué hacemos bolidos tú y yo? Es que bolidos? yo ya he visto la carrera, he, he seguido tu táctica. Hostia, cuéntame, se acaba el cam... cuéntame, ¿qué le pasa Lo, lo le siento, pasa a se acaba el campeonato, te debo, te debo decir. ¿Qué le pasa a Hamilton? Pues que tiene un toque. Hostia, ¿con quién? Pero no es con Verstappen. Hostia, ¿con Pérez? Hostia, no, es que sale, sale un poquito mal. Entonces, en la 1 aparece un invitado inesperado. Fernando Alonso Díaz. <laughs> es un galpín. Hostia, oh, hostia, oh, madre mía, el giro de guión. Hostia. Oh, oh, Acabo el mundial. Y toque la rueda trasera y hasta luego. Acabamos el boli 2, la temporada del boli 2 cuanto antes. No quería ¿no? hacerte spoilers, la verdad, pero bueno. No, me ha hecho un poco spoiler, pero bueno, venga. Pero eh. Bueno. Bueno, ya está. Me salga, Javier. Tú lo has visto la carrera ya has diferido. Yo, yo no la he visto claro, todavía. Entonces no tengo la suerte. Voy a hablar como si no me hubiera hecho spoiler de la película. Yo voy a decir eh, victoria, <laughs> de <Verstappen. ríe> victoria de Verstappen. Es tal. Victoria de Verstappen. Segunda posición, Hamilton. No, mira, qué coño. Es que, es que no sé. ¿Sentencia ya en un día? Es que no lo sé. Hamilton puede darle la vuelta con un botas que esté bien, tal. Mira, lo digo de verdad, lo que creo que va a pasar, aunque no quiero eh, Primero Verstappen, segundo Hamilton Tercero Pérez, otra vez, se repite el mismo podio Vale okay. Porque creo que Red Bull va a estar un poquito mejor No creo que vaya a estar tan bien Como en México O sea, no creo que esta vez Pérez Pueda pelearle tanto La segunda posición a Hamilton, no creo, ojalá que sí Pero no creo eh, pero, pero va a estar, va a ser una victoria Más difícil de Verstappen ya, respecto Sí, a... no va a ser tan, tan sencillo sí. Así que nada. ¿Y tus españoles de España, Javier? ¿Los de los ah, a ver, yo sí que te hago spoiler también, pero Hostia, claro, a ver, Alonso ya se ha tocado con Hamilton aquí, entonces a ver cómo Sí, le pero Fernando coche. tiene suerte en ese toque. Claro, porque tiene un alpin que es durísimo, ¿no? Claro, hay eh, 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 entonces... eh, claro, el Lore, hay que ser coherente con la historia. Claro claro, claro, claro. Entonces Fernando queda, pero no pero no puede mantener, sale muy bien, pero no puede mantener esa posición, entonces se va un poco para atrás, acaba séptimo, acaba séptimo. pues si yéndose para atrás acaba séptimo va a tener una vuelta de No, claro, no te cuenta que Hamilton no está, entonces posición gratis. Luego a lo mejor botas y ha cambiado el motor por lo que sea, va remontando, ¿no? De atrás, lejos, de todas estas cosas claro, claro, claro. Vale, y. Carlos. sí que pero en esta ocasión, Carlos, pues queda sexto. ¿Y Leclerc? Leclerc queda quinto. Otra vez, tío, otra vez. Tampoco le va a pasar, oh, tía. Tampoco le va a pasar. No, pero en esta ocasión no va tan rápido, Carlos, con respecto a él. Están más igualados. Vale, vale. vale no solamente has visto la carrera, sino que te acuerdas de puta madre de ella. Has cosa visto? que te felicita. ¿Has visto? Ahora que sí. Eh, yo voy a decir. <laughs> decir es este, corto. Hostia, hay sprint, es verdad. Nos estás nos está recordando en el chat que hay sprint, tío. Venga, ahora, ahora lo hacemos de la sprint. la pole no, pero yo... Que, pero es que esto pero... cambia todo, porque entonces de la pole. Ah, la bueno, pole no, no, yo me refería la claro La pole me refería a la del viernes. El tiempo del viernes. Yo también, ¿no? yo también, yo también, sí. yo también. Ahora hacemos la de la sprint Race, es verdad. Gracias, gente, por recordarlo. Eh. Entonces. Eh. A ver. Mi posición de los españoles de España Para la carrera oficial del domingo Fernando Alonso Díaz Octava posición Y gracias Bueno, casi eh... cierto Casi Te has quedado cerca Está bien Es verdad que tú ya te lo sabes yo, claro. pues, bueno, Permíteme <laughs> eh, Y Carlos Sainz Eh... Eh, comparto un, tu sexta posición ¿Vale? La comparto inteligente la, compartir la, con la realidad siempre, la verdad Claro, tú es que ya la has visto, ¿no? Que Buena que hacer, es que si los dos hacemos la misma cantidad de puntos claro, claro se nos tendría que, que Estamos viendo la temporada por anticipado Tienes entonces, tú que, que hacer un poco el, el teatrillo, ¿no? De, claro, claro, claro tengo que decir, Ay, es que no sé lo que va a pasar, porque vivo en la ignorancia tal, Pero como, como si yo estuviera en el ya en 2024 ¿sabes? Claro. Pero bueno Joder, está bien. La sprint race, Javier eh, Bueno, el podio también de la sprint race, ¿no? o qué Venga, vale, el podio sprint race Aquí no pasa nada Aquí Hamilton sale oh, tía, vivo Vale, qué te cuñazo, bien, tío, en el... vale. Entonces eh... Un momento hemos... he dicho pole O sea El más rápido hecho sal... pole, Hamilton Vale La sprint race la gana Hamilton Porque es una carrera corta a Y mío. se defiende bien Verstappen vale. queda segundo Y, y Bottas queda tercero Bottas queda tercero Sí eh, Yo te voy a decir En esta Que claro, Es que yo he puesto Que la pole la tiene Verstappen Entonces para ser consecuente Que Hamilton va a arriesgar y va a ganar la Hamilton. Bueno, ah, está bien que lo pienses pero te digo que no. Ya, bueno, Javier, lo que hay. Hamilton primero, Verstappen segundo. Vale. En sí, en esta ocasión el tercero va a ser bota, fíjate. Buena decisión. ¿Qué Pérez que vale. le va a pasar alguna cosilla tal tonta que se quede cuarto? Y luego ya en la carrera gorda del domingo ya así Ya sí que la recupera, ¿no? Vale. Sí. Esa, por supuesto, yo no la he visto. Tú se la has visto, ¿no? Pero. Claro. En claro. este caso, o sea, en caso a Javier, pero, pero a priori. Este sería. ¿Cómo le da Alonso a Hamilton? Pues Alonso sale muy bien, sale por fuera. Se abre por la zona exterior y ahí es cuando Hamilton comete el pin error de bloquear y entonces ya él pues le toca. Pero si le toca estando Alonso por fuera que se va a la verga esa los. No, 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 no. Hamilton entra largo y él le da un pequeño toque con el alerón y se pi y hace que pinche Hamilton. Fernando hace la de Padronso, ah, se salta la 1. Ah, ¿entiendes? vale entonces ya, Hamilton con el coche pinchado claro. tal, una vuelta entera con el coche pinchado, claro. luego para, la remontada no lleva ahí lo, ya, ahí lo tienes. Ah, entiendo ya, entiendo, ya entiendo, joder, no, no, pues Dramática eh, la situación, la verdad. No, 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 no Antonio. Alonso sale muy bien, Alonso sale genial. Claro, que empieza a adelantar coches por fuera. Claro, por dice, fuera, no, no. Y dice, hostia, y se viene arriba, Hamilton sale mal, como he dicho también, y comete mm. el error encima. O sea, Hamilton es un desastre en esa salida. Hamilton se ve cuarto o quinto en la salida, con las chorradas. Claro, claro, claro. claro. Eso oh, una no, mierda. No. Es, mal, es, mal, es increíble, es increíble. Deberíamos ver este eh. bolido, relacionar este bolido cuando no, no pasa absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sería, sería <risa> espectacular <risa> verlo. Cuando se cancele la carrera por lluvia, ¿sabes? ¿no? Exacto, exacto. Hostia, oh, te imaginas? Oh, pues claro, estaría bien, porque en ese caso tenemos una historia bien, completamente bien, válida. Si se, can se cancela la carrera, esta historia queda de puta madre. Claro, claro. Acierta sobre todo. Pero bueno. Va largo pues nada, a dar un sobre eh, todo. Tremenda carrera, me va a acabar de vender. Voy a verla con mucha más ganas este fin de semana. ¿Ves? Claro, joder. O si ya no hubiera ganas, voy a verla con, con más todavía. Inteligente decisión, por tu parte. Inteligente decisión, sí, señor. Eh, no sé si tienes algo más que añadir a tu bolidos esta semana. Gracias por invitarme, por cierto, no te lo he dicho. Nada, siempre un placer. Bueno, siempre. Esta vez, ¿no? Que Está claro. bien una vez, así, de vez en cuando, ¿no? Claro. No, no siempre, tampoco hay que abusar, pero. Claro, hay que claro, conocer claro, más. Agradar, más cada tío, vez. Pues ¿Qué, hacemos, ¿Qué hacemos para el especial 50, Javier? Este es el 48, ¿no? ¿Hm? No sé, dijiste, dijiste el otro día algo de. Yo propuse, lo que pasa es que no... no sé no, si no. Pero en, WhatsApp, en WhatsApp me comentaste otra, otra cosa, que era como... Ah, sí, pero eso casi sería... Aparte de, sí, un reto. Sí, pero tú me dijiste... Palmolio 50, me dijiste. ¿Me dijiste eso? Eh. Ya, no sé, por darle un contexto, sí, podría estar bien. Podría ¿Sí? estar bien. O sea, yo, uno de los planes que pensé, de lo de hacer como un preguntas y respuestas, que podría estar bien. Y otro que pensé, más gaming, ¿vale? Que no tendría nada que ver con el formato podcast de hablar Javier y yo, es... A ver, Javier y yo tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un bueno, problema. Sobre todo lo tengo yo. Sobre todo le tengo yo. Ah, vale. eh, Javier es 15.000 veces mejor que yo en el videojuego de la Fórmula 1. Porque le echa muchas más horas. Y no hay un nivel real como para decir, Javi, te echo una carrera de Fórmula 1 tal. No lo hay. Salvo que <laughs> igualemos las circunstancias. Ojo, eh. Reduciendo las mecánicas del juego al absurdo. Entonces, lo que yo le propuse a Javier, y no sé qué le parecería al chat, es echar una carrera al Fórmula 1. Vale. Pero. Con mando. Ojo, ¿eh? Y, bueno, ahí ya, ya me tienes y, ahí ya. Ahí ya me tienes. Y aquí está para igualar las cosas, ¿vale? Porque Javier tiene mucho más nivel que yo. Y con la cámara del coche completo. Nah, me quiere torturar. Me quiere torturar absolutamente. Bueno, yo tampoco tengo ni puta idea de jugar así. Pero es la manera en la que se me ocurre que podría ser lo más igualado posible entre Javier y yo. Porque Javier es muy bueno. Pero si cogemos con las cámaras desde fuera del coche. Y con el mando. Yo me pondría las marchas automáticas, por cierto, porque soy incapaz de. No, yo con mando, mando también las pongo automáticas, ¿eh? Yo te lo digo Ahora, así, de claro. Eso creo que podría quedar, cuanto menos curioso, una carrerita a 15 vueltas en Qatar, ¿no? Porque claro, no vamos a poder, aunque sea la carrera ahí, así que ya veremos qué circuito elegimos. A lo mejor podemos hacer a tres circuitos como un mini campeonato, podríamos pensarlo una tarde en directo. Y, y podría quedar bastante gracioso. Yo sí, no sé el chat opina El a chat ver, qué opine. Quedaría gracioso, la verdad. O sea, o sea yo, yo creo que es. La única manera en la que Javier y yo podemos jugar a Fórmula 1 con una cierta igualdad sin que Javier se frustre Por, por tener que ir despacio para Ojo, el te, pongo, te pones tú el Mercedes y yo pongo el Haas, también te digo No, 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 pero me ganas, me ganas, me ganas O sea, te aseguro que me ganas tú Eh, escúchame Que no, que no El Haas va tres segundos por vuelta más lento casi, eh Da igual, da igual Como que da igual, tres segundos, eh no A caso ¿Tú eres tres segundos claro. más lento por vuelta que yo? No lo creo Tiene, tenemos que reducir al absurdo, Javier Tenemos que hacer el... El juego con la cámara de fuera, que la gente además se vuelva súper loca. Que diga, ¿por qué está jugando con la cámara de fuera? ¿Sabes? Que alguien, que alguien de chat lo explicara. Que diga, no, es que es Alfonso el que se buscó la manera de igualar esto, ¿sabes? Hostia, <laughs> sea, cu cuidado, ¿eh? En Monza y Javi es. con el ala de Mónaco. Cuidado también con eso, ¿eh? Me pongo el ala de, de Mónaco, tú te pones el óptimo de Monza. No, pues... Yo creo que estaría gracioso, ¿eh? Por, sí, por no la porque no sea, una que... manera de que no hemos jugado ninguno de los dos. Ya más, es que no he jugado nunca al Fórmula 1 con la cámara de fuera. Nunca. O sea, nunca. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. O sea, creo que desde el F1 2005, que sí que alguna vez me ponía la cámara de fuera, de la Play 2, no he vuelto a jugar nunca. Yo nunca he jugado cámara, de. En cámara de fuera en Fórmula 1, en mi vida. ¿En ningún juego nunca? Ninguno. Es que en el Fórmula 1 2005, si no me equivoco, te venía por defecto, por fuera. No te venía dentro. Yo en el 2004 jugaba con la Onboard De siempre. Mm Hacerlo -hmm. en tienda, y... que lo meten este mes en el F1. ¿Lo meten este mes en el F1 Yedda? Noviembre, en teoría. Pues nada. Pues mira, ya estaría bien. Va, estaría estaría ante, va a estar antes en el juego que en la, la realidad. No, no, desde, desde luego desde luego eh desde luego <laughs> desde luego en fin jugar con la cámara fuera es un poco suicidio pero bueno si vemos ¿eh? no pero que la gracia es esa no que sea un, un elemento diferente con el cual pues chan una risa básicamente porque sí, sí. Y yo no vamos él a quiere llevarme al absurdo completamente vamos ¿no? te quiero llevar al terreno comedia claro, claro. Al, terreno comedia. No, al final sería un vídeo de risa o sea un directo de risa obviamente, obviamente, obviamente. Claro. que sería pues, yo que sé el plan hacer el bólidos y luego hacer eso Claro. A lo mejor, o, o algo así. Sería entonces hacer un directo de, de 500.000 años, claro. <laughs> de duración. Sí, o dejarlo para la noche, o algo así, no sé. También. Ya que, que luego, aparte, si queremos hacerlo de las preguntas, tal que se ha volvido sea con preguntas y luego hacer hacer El FIFA de... tenemos que hacerlo también, ¿eh? te digo. Los FIFA o sea, Hace mucho uno al FIFA, tío. Lo tengo un poco abandonado Yo estoy también. La verdad. Ahora es que estoy con el Forza Horizon 5 muy enganchado, tío. Está muy bien. Ahí en México, como con la de su macho. Te he visto, te he visto un par de veces jugando. Es un juega real eso Es un juega real Bueno, Javier eh, te Cerramos esto ¿Qué hacemos? La gente que ya está Se está muriendo Todas las maneras posibles De putearme En, un, en una carrera ¿eh? O sea Ponerme el ala de a mí, a mí eso me parece bien El ala de Monza en Mónaco Que si no puedo usar el DRS Que si no sé qué Mira, estando al título del vídeo ya eh, Cuando lo subas a YouTube Un SimRacer y un YouTuber Pecheando en el F1 2021 Ojo, eh Me la quedo, eh Me la apunto, me la apunto pero la pregunta es quién es el Simbracer y quién es el youtuber. Oh, Ojo, eh. oh, oh. Tendrán que descubrirlo como con las pastillas estas de. <laughs> Lo descubrían al final del vídeo. Claro. Exacto. Bueno, Javier, ¿es tú, bueno, pues nada Javier eres tú. Olido si quiere decir despidiendo una saludar hora a mi gente. 39 de unidades de minuto eh espectacular. No está mal no está mal no está mal. Hombre no llega al récord pero está bien está bien entonces bueno vamos a ir despidiendo ya no si te parece. Le hacemos una raid a alguien o qué? Como tú quieras venga, vamos a hacer una red Está Lolito, el papá de Twitch. Que Cringe, ¿eh? ¿Viste el vídeo? Sí, el, el sí, sí lo vi. La madre que le parió, eh. <laughs> la la... recontra reverenda madre que le parió. Pues Obvio, mira, qué es lo que hacemos. Gente... Está, eh, está Roldán otra vez. Está Roldán, pero a Roldán hicimos la última. Hicimos sí, ¿no? la última, sí. Vamos a tirar a. A ver, mirar a ver qué hay, Pero vamos, lo que tú quieras. F91. Voy a buscar en Más Talk Shows and Podcast. Yo busco en F91. Vale, eh... hay un tío haciendo eso un tatuaje y dice: Bonito lunes, charlamos. Y se está haciendo un puto tatuaje. ¿Pero qué cojones? Evangelio de cada día y desayunando con Jesús. Tío, yo voy a tirar por mi campo, Fórmula 1. <laughs> ¿Cuál es tu o sea, así te lo digo. Eh... Pero esta señora tiene un espectador: Radio Misericordia J. Vale, tú, haz lo que tú quieras. Sí, ¿sí? está, está, el... está rolada, lo hemos visto. Va a sacar solo hicimos el último. Claro, no le hicimos la última, entonces vamos está, a... Está jorpa. Venga, va, jorpa, venga, va, vale, está jugando el figuro. Está jorpa Pues jorpa. Venga, vamos a hacerse la... Eh. Está haciendo Mundial Cooperativo, además. Ok. Hombre... ¿Para que no lo está haciendo con la cámara de fuera? No. Porque es un pusi. Claro. La cámara de fuera es para gente ultra... Yo tengo el gusto bien. de conocerle personalmente, pero es un... La cámara de, de fuera es para bien. gente... Está, eso está a otro nivel. O sea... Claro, para gente. Bueno, pues nada. Pra... Para gente eh, pra... Hay que dar la raíz, amigo. Eh, gente del chat. Nos hemos despedido en los de Fórmula Formu... Fons, tío. Gente de Fórmula Fons. <laughs> ¿Cómo se llega al final de este bólido? Nadie lo sabe. Pero bueno, solo ustedes lo saben. Gran mérito. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y a todos los del chat también. Por participar en este. El peor podcast de la historia. Así que nada. Juan Alfonso, ¿unas palabras? Comenten si les parece fresco y divertido el reto de. De correr los dos con la camarita de fuera Y gracias a todos por aguantarnos en el siguiente podcast seguramente mantengamos el nivel Porque cuando el nivel es bajo, Javier Es fácil mantenerlo. claro eh, Venga, pues nada, gente Nos vemos, hasta luego Iniciamos la red